salta al Valencia Club de Fútbol al Antonio Puchades, también lo hace el Atrómitos griego. Ahí lo vemos, al Valencia Club de Fútbol con esa segunda indumentaria de este año, con Mukhtar Yakabi luciendo el brazalete de capitán, camiseta granate, pantalón negro y medias granates de ese segundo atuendo que va a llevar el Valencia Club de Fútbol esta temporada y que se estrena el día de hoy. De blanco, por tanto, va a jugar el Atrómitos. Ya tenemos a los 22 protagonistas junto al trío arbitral en el césped de este estadio Antonio Puchades. Todo listo, todo preparado. Recordamos 11, es un Valencia que va a jugar con Cristian Rivero en portería, defensa de 4 con Correia y Joseda en los laterales, con Jorge Sainz y Mukhtar Diakabi portando el brazalete de capitán en el centro de la defensa. Centro del campo para Hugo Guillamón junto a Yunus Musa, el 15 y el 6, banda derecha para Jason, banda izquierda Diego López. Arriba las referencias ofensivas del conjunto valencianista en el día de hoy serán con el 21 enganchando Manu Vallejo, doblete el otro día frente al Villarreal, y punta de ataque para Rubén Sobrino con el número 11 a la espalda. Por parte del Atrómitos, el equipo entrenado por Ángel López, estarán Teodorakis en portería, Basil Antonopoulos, Strongis, Chatsisayas, Atanosiu, Salomón, Cartalis, Pisano, Berinelli, Juan Muñiz y Kuluris. Todo listo, todo preparado. Saludo entre algunos de los futbolistas de ambos conjuntos. Por ejemplo, vemos ahí a Rubén Sobrino charlar con Juan Muñiz, salido de la cantera del Sporting de Gijón. Realizado el sorteo, intercambio de banderines entre los capitanes de Valencia y Atrómitos. El saludo con los puños también del equipo arbitral. Y el balón, que con algo de retraso enseguida va a comenzar a rodar aquí en esta ciudad deportiva de Paterna. El segundo compromiso amistoso de la pretemporada, la segunda prueba para el conjunto de José Bordalás, que viene de ganar por 3-2 frente al Villarreal en Olivanova el pasado viernes y que ahora quiere seguir acumulando buenas sensaciones. Y aquí te lo vamos a contar en VCF Media para todo el mundo, aplicación oficial y página web, por supuesto sonido VCF Media Radio. El colegiado que mira a un costado y a otro, todo listo, todo preparado para que dé comienzo el choque. Y el esférico comienza a rodar, pitido inicial, primer balón para el Atrómitos, para el conjunto griego. Balón en largo, buscando ahí la cabeza del atacante, despeja sin mayores problemas Jorge Sáenz, esférico para el conjunto valencianista. Ahí tenemos esa ubicación finalmente, Iván, efectivamente, Correia lateral diestro, Joseda lateral izquierdo. Efectivamente, debutando de desamparados, José Damenargues de lateral izquierdo, así es como parte el Valencia Club de Fútbol con ese 4-4-2 característico de Bordalás. Pues esa primera acción que trataba de buscar por banda derecha, ahora el Atrómitos sacaba con saque desde la lateral para el conjunto griego. Ahí aparece José Bordalás, zona de banquillos, el otro día dando constantes instrucciones Miguel Ángel Bosio. Sí, hoy va a ser más de lo mismo, muy incisivo, estando en todos y cada uno de los detalles de nuestro equipo, el técnico. Sí, esa característica de Bordalás es parte de él, ¿no? Parte de su forma de ser, de parte de su forma de vivirlo. Aunque siempre yo estoy cansado de decir que al entrenador, bueno, en un partido como hoy sí se le escucha dentro del campo, pero desde cuando esté jugando en Mestalla, y afortunadamente Dios quiera con mucho público, es imposible escuchar al entrenador en las instrucciones que te da a veces cuando te pega un grito, ¿no? Pendiente está el Valencia, claro que sí, de la evolución de la pandemia y de la posibilidad de albergar cuantos más espectadores mejor de cara al inicio de la competición en esta temporada 21-22. Ya sabéis, primer día de partido el próximo viernes 13 de agosto en Mestalla frente al Getafe. Pero por delante, mucha preparación, como este compromiso que va ya camino del minuto y medio. Saque de banda para el Valencia. Quedó en nada esa primera intentona del Atrómitos. Joseda, que busca el apoyo de uno de sus compañeros, viene a recibirlo. Intentaba Rubén Sobrino, la prolongación que es buena de Diego López para Manu Vallejo. Ahí tocaba con la cabeza el delantero gaditano, cometió falta, infracción sobre el defensor del conjunto griego. Sí, utilizó bien el cuerpo, el central del Atrómitos quiso intentar ganar la posición Manu Vallejo, hizo falta el delantero gaditano del Valencia, que ya el otro día volvió a ver portería, ¿no? Es un futbolista que tiene una efectividad increíble, con dos tantos en ese partido contra el Villarreal. Sí, Manu es un jugador que nos da muchas alegrías, ¿no? Verle dentro del campo, es un jugador que, bueno, me habéis acordado a mí muchas veces, no siempre le salen las cosas como él quiere, pero lo que él tiene claro es que todo lo que pase por delante de él lo quiere pillar, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando esa ambición hasta el minuto 90 final no termina, ¿no? No da un solo balón por perdido Manu Vallejo. Entrega sacrificio al servicio del equipo y además el don de aparecer en el momento indicado
en el lugar exacto y preciso por donde pasa el esférico para convertir el otro día dos tantos. El segundo de ellos desde los 11 metros. Juega el Valencia, manda derecha a Yunus, quiere buscar el envío para Rubén Sobrino. Ahí en la pugna, ahí, el atacante valencianista acaba cometiendo la falta. Ahí esa era una de las cosas que te iba a decir, porque ante Manus lo hizo también. Es decir, cuando un defensa no tiene opción al balón y el balón va hacia su portería, es decir, porque tú le estás atacando, los delanteros tienen que ser listos en ese aspecto y no cometer una falta en ataque, que comúnmente se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque les estás dando el beneficio a ellos de poder solventar la jugada, creándole tú mismo la falta. Ahí hay que aguantarle. Ahí hay que aguantarle y esperar a ver qué va a hacer el defensa, si toca para atrás al portero y eso, y no facilitarle lo que pasó ahora, un saque en sentido contrario, ¿no? La falta botada por Teodorakis, el guardameta del Atrómitos, directamente a zona defensiva del Valencia, que quiere salir por banda izquierda. Joseda conectaba con Diego López. No hubo entendimiento, aunque el balón acabó perdiéndose por la lateral. Reclamaba la falta. Carga con el hombro, no es falta. Sí, el futbolista del Atrómitos. Que por cierto, se lo decía hoy a unos pupilos que estoy entrenando en un campus y tengo que mandarle saludo a tres. Venga, a Dani. Por supuesto, faltaría más. A Dani, a José y a Samuel, que me pidieron si los podía saludar por la radio, y ya que son oyentes nuestros, hombre, por supuesto, un abrazo grande, chicos. Saludados quedan. Y que les quede claro, la carga con el hombro es lícita, como la que acaban de hacer ahora. Buen maestro. Sí, es que hay que Miguel enseñar Ángel mucha Bosio. Perrería. Desde pequeños, claro que sí, participando en el campus de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol, Miguel. Sí, con ellos estamos trabajando durante, bueno, todo este mes prácticamente, ¿no? En turnos diferentes, pero sí, es que yo me divierto tanto con ellos, porque tú les enseñas cosas como esta y les decís, tienes que ser pillo, no pongas el brazo. En el momento que pongas el brazo, te ve el árbitro, pero si es que no lo he tocado, te dicen, no sé, que sí lo has tocado, que yo te he visto, y como el árbitro soy yo, digo, pito lo que quiero y ya está. Como vio ahora el colegiado la falta sobre Jason cometida por el futbolista del Atrómitos, hizo sonar el silbato Fuentes Molina, falta a favor del Valencia, jugando desde atrás. Acabó, por cierto, Iván, el campus del Valencia Club de Fútbol también. Después es que de los tres turnos realizados aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Se disfruta mucho, vos no sabes. Sí. Con más de 400 niños. Claro, con tantos monitores. Como de hecho el otro día estuvimos aquí viendo a uno de los equipetes que tenía un familiar amigo que traía a dos de sus sobrinos. Y es que ya eso, saltar solamente a esta Ciudad Deportiva y ver el terreno y ver rodar un balón, es que te da un gusto impresionante. Claro, ¿no? Y trabajar con los profesionales de la academia. Claro. Que es un gusto increíble. Y mira, fíjate, hablando de la academia, hay una persona en el campo, sí, que ve igual o mejor que Bordalás, que es el portero siempre, Cristian Rivero, que desde el minuto uno estaba ya mandando a sus compañeros y alzando la voz, que es un poco lo que charlábamos antes, para que estén todos metidos, pese a que sea un partido de pretemporada. Hoy justamente se lo decía a uno de los porteros que tenía, que yo estaba... Bueno, yo me pongo a jugar también con ellos, ¿no? Evidentemente. Es decir, y a mí no me pitan mientras falta. Aguante, ¿verdad? Claro. Miguel? Y entonces, ¿qué pasaba? Que pórtate bien con los chavales, no les repartas estopa, pero... No, a ver, un poco sí, pero, a ver, hoy se lo decía un portero, tú sos mis ojos en mi espalda. Digo, tú me tienes que guiar a mí, más de la derecha, más a izquierda, digo, porque si tú no me hablas, no me centras. Pues... Y el chico te miraba, ¿no? Como diciendo, bueno, pues vale, si quieres que te grite, pues te grito. Y digo, pues tú grita. Las indicaciones de las que hablaba Iván Herráiz de Cristian Rivero. Claro. Hoy en la portería del Valencia Club de Fútbol, a sus compañeros en la retaguardia, despeja el esférico. Bien, Hugo Guillamón. Sin complicaciones, va a pelearla como siempre Manu Vallejo a la carrera, el 21 del Valencia Club de Fútbol, ejerciendo esa primera línea de presión y recupera el Valencia, lo hace claro. Diego López, recibe la falta, deja seguir el colegiado, Rubén Sobrino con posibilidad de finalizar la acción, mide muy bien la llegada de Thierry Correia, el autopase del lateral portugués, demasiado largo, directamente a la posición de Teodorakis. ¿Ha visto quién despejó el balón? Hugo Guillamón, mira dónde estaba y dónde estaba el balón, ha venido... Despejó el balón y hizo una carrera de 60 metros justo con Jonus y los dos presionando ahí detrás de la pelota. Adelantar las líneas, claro, de forma compasada. Claro, claro. Ir todos a una. Claro. Para que esa presión de Manu Vallejo no quedara. Claro, nada. No se quede en nada. No, además de Valencia presiona en bloque alto desde el primer momento, ¿eh? Porque hay equipos que deciden adelantar líneas cuando la defensa empieza a jugar o cuando ven dudas, pero en este caso el Valencia, fíjate que ha metido a los dos delanteros en área contraria y a la línea de zagueros en campo contrario. Sobre también. Todo el otro día se notó muchísimo. En la primera parte, ¿verdad? En la primera parte el Valencia acorraló, entre comillas, al Villarreal en su terreno. Ataca ahora el Atrómitos por banda derecha, la tiene Pisano.
Juega con Juan Muñiz, con el centrocampista español. Ojo a ese rechace, continúa el peligro. Había fuera de juego. Levantó Iván el banderín al asistente. Pero había pegado en uno sí, nuestro, ¿no? Fuera de juego, sí. No valía. Estaba adelantado el futbolista de la Trómitos. Venía un rechace ese balón. Luego lo recuperó el medio centro del conjunto griego. Pero estaba en fuera de juego. Balón para el Valencia. Taponó Mukhtar Diakabi, el central del Valencia Club de Fútbol. Esférico para Cristian Rivero. Quería jugar Christian. En corto el Valencia, pero presiona arriba la Trómitos, buscando una alternativa. Claro. Abre banda izquierda para Joseda. Ese envío que se queda corto. Quiso cortar ahí Patrick Salomón, el jugador austriaco. Será banda para el conjunto de José Bordalás. ¿Qué hace el míster del Valencia, Iván? Pues no se ha sentado desde que ha empezado el partido. Llevamos ya 8 minutos y medio y el técnico alicantino está siempre de pie, quizás con menos intensidad de la que pudimos ver el otro día, pero atento a todo para hacer las correcciones oportunas el míster Bordalás en este primer partido que entrena en la banda del Estadio Antonio Puchades. Por cierto, que un día, a ver, me gustaría, si es posible, que seguro que ustedes ya lo han hecho, entrevistar, hablar a medida que vaya teniendo rodaje, a Guillamón en esa posición del campo, que hablemos los dos. Parece que lees la mente de VCF Media, Miguel Ángel Bosio. Me encantaría saber qué es lo que piensa en ese sitio. Lo veo animado, lo veo fuerte, lo veo bien, lo veo seguro. Me encanta. No descartes que pronto sea protagonista en VCF Media, el central de la Liana, hoy actuando en el centro del campo, al igual que el otro día, posición que no es ni mucho menos desconocida para él. Ojo, que quería recuperar a Imanu Sobrino, Rubén Sobrino. Metió la pierna, el lateral, el Atrómito, si será saque de esquina, el primero para el Valencia en este 9 y medio de encuentro. Además, Víctor, fue el propio Hugo Guillamón el que cortó el contragolpe del Atrómito porque había perdido la pelota el Valencia. Te lo estaba diciendo por eso, justamente. Pues va a ser el primer saque de esquina, como decía, para nuestro equipo. Desde el costado diestro, Jason preparado. Con el 23, marcando jugada, golpeándose pierna izquierda. Ahí va el centro, cerradito, al punto de penalti. ¡Ojo al remate de Yunus! Apareció Theodorakis, primera finalización, el remate del estadounidense. Bien colocado el guardameta del Atrómitos. Detuvo el portero griego después de que estuvieran Jorge Sáenz y Yunus para poder rematar, ¿eh? Mira, fíjate ahora la presión de nuevo del Valencia, acabó en falta a favor del conjunto de Bordalás. Jugar rápido. Una vez más en campo contrario, efectivamente. Bueno, el envío ahora desde el centro del campo a banda izquierda para Joseda. El balón a la frontal del área, lo pelea Rubén Sobrino. Lo recupera, apertura de Jason, banda derecha, la incorporación de Thierry Correia, que está ganando con facilidad, línea de fondo. El lateral portugués, vaya cómo ha vuelto, cómo está afrontando esta pretemporada. Y de nuevo la presión, efectivamente, sin dejar salir desde atrás, con ese balón jugado a la Atrómitos el Valencia. ¿No sientes el olor de cómo se está madurando el gol? Poco a poco lo va trabajando el equipo, ¿sí? Hombre, por supuesto, Miguel. Ya verás. Yo que estoy aquí más cerquita, lo huelo más, además. Sí. De hecho, te digo una cosa, yo si fuese entrenador, yo no estaría en el banquillo. Yo creo que un entrenador tiene que ser de la posición desde arriba, es de donde tú controlas todo, y con 4 micrófonos como estos, mandamos, es decir, es que miras el fútbol de otra forma. Si fuese entrenador, jamás iría a un banquillo. Primero, por lo que te decía, porque no me escuchan. Y segundo, porque de aquí arriba yo es que veo el fútbol mucho, mucho mejor. Ahí es donde están los analistas. ¡Claro! Y desde su posición dan instrucciones, por supuesto, y comentan. Dentro de lo que permite la legalidad. Siendo cierto, un encuentro de pretemporada. Sí. Ojo que la tiene la Trómitos, banda derecha. Quiere jugar el equipo griego. Buena la presión ahí de Diego López. También bueno el trabajo de Rubén Sobrino. Reclama la falta, no hay nada. Ahí está el 11. Quería avanzar por banda izquierda en la recuperación del Valencia. Rápido quiere poner el balón en movimiento y lo hace Manu Vallejo jugando con nuevo Guillamón. Le comieron la falta, ¿eh? La falta clara, Iván. Sí, le comió le ha dejado la pierna porque además venía resentido. Venía resentido el futbolista griego. Pedía falta en la acción anterior. Es precisamente el español, Muñiz. Y le hizo la falta por detrás. Muñiz reclama la anterior. Pero que no es así, hombre. Fue una buena presión por parte de Rubén Sobrino. Recuperó el Valencia. ¿Has visto qué rápido? Qué rápido y se sacó el balón. Luego el Valencia, sin perder tiempo. Terrilla estaba ya en tres cuartos de cancha. Recibió Diuguito. ¿Cómo me está gustando? Buena distribución y esa facilidad que tiene para mover el esférico Hugo Guillamón. Falta a favor del Valencia. 3/4 según ataca el conjunto de José Bordalás, luciendo esa segunda equipación. El rojo Torino, por vez primera en la presente temporada. Ahí está Jason.
Hasta seis jugadores buscan el remate en diferentes posiciones, cercanas a la frontal del área. El baloncito con rosca, pierna derecha, despeja la defensa de la Trómitos. El rechace va para Joseda, que juega con Thierry Correia. El balón en largo buscando la posición de Diego López. Es buena, interior del área. Ojo a la asistencia del asturiano. El balón para Vallejo y el gol. ¡Gol! No dije nada. De Manu Vallejo para el Valencia. El primero de nuestro equipo, marca Manu Vallejo. ¡Qué bueno el envío de Tití Correia para Diego López, que trabajó la acción! Salida en falso de Theodorakis, tuvo la calma suficiente, puso la pausa el jugador asturiano y la asistencia perfecta para en boca de gol Manu Vallejo mandar el esférico al fondo de las mallas en este 13 de partido, hacer el primero para nuestro equipo. Lo decía Miguel Ángel Bosio, se está madurando el primer tanto del Valencia. Este ha llegado, marcó Manu Vallejo. Qué bien lo hace ahí Diego López, anticipándose al portero, incluso jugándose el penalti. El cancerbero ateniense consiguió anticiparse, levantó la cabeza, vio a Manu Vallejo libre en área chica para marcar el primero del Valencia. Lo decía Miguel Ángel Bosio, 13 de partido, ya gana el Valencia en el Puchades. Se estaba cocinando, sí, y cuidado, porque a mí me habían pintado que el equipo griego, no sé si es que tuvo perdió por muchos goles contra... 6-1 frente al Elche. 6. Es verdad que la mayoría de los goles se encajó un total de 5 de esos 6 en el segundo periodo, pero que cuidado, que este no es ningún equipo inocente, inocente. Superliga griega. Sí. Es un equipo que tiene claro también cómo juega, es un equipo de la Liga Griega, lógicamente, pero que parecía que iba a ser una pachanga hoy. Esto no es ninguna pachanga, ¿eh? Ni mucho menos, aquí hay que competir, que trabajar y que mejorar para llegar a las mejores condiciones a ese próximo 13 de agosto. Menos de un mes ya, pero todavía hasta 5 compromisos más al margen del de hoy por delante para llegar de la mejor forma posible. Hay ganas, sí, muchas, todas, pero de momento... Hay que seguir con estos compromisos amistosos y también con los entrenamientos, como esta semana sucede aquí en estas instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna. Juega el Valencia desde atrás, Jorge Sáenz abre costado diestro, ahí recibe Thierry Correia, el lateral portugués que amaga, que se quería marchar de su par, obligado a retener ese esférico y a venirse toca, hasta toca, Pacer no de la central. El bien. Cambio para Manu Vallejo, la media vuelta del 21, apertura a la izquierda, la incorporación de Joseda, 3 a la espalda, ve muy bien la ayuda de Manu Vallejo, ahí salió al muy cruce forzado. Strongis, saque de banda para el Valencia. Muy bien en esa presión, inclusive desde atrás, inclusive Diakabi está muy atento a lo que era la estructura de él. En cuanto a lo que es la vigilancia, fíjate dónde está Diakabi ahora marcando, ¿no? Está marcando a tres cuartos de campo, sin importarle que su compañero está mano a mano detrás, ¿eh? Es decir, están pendientes de eso, de la presión. Atento ahí Jorge Sáenz, lo decía Miguel Ángel Bosio, el hombre que cerraba recuperando el Valencia, sí, pero ahí juego. Estaba en fuera de juego Manu Vallejo, levantó el asistente el banderín. Sí, se había quedado descolgado el delantero gaditano del Valencia, el autor del primer tanto, que suma además otro en pretemporada, ya son 3 después de los 2 que convirtió el otro día contra el Villarreal. Estamos viendo también cómo por banda izquierda en alguna ocasión Diego López y Manu Vallejo van cambiando la posición para intentar despistar un poco a la defensa y se incorpora por ahí José Damenargues, alguna de las alternativas del equipo de Bordalás. De cabeza arriba, poderoso Yunus, bajando ese esférico, aunque lo posee ahora el Atrómitos, tratando de jugar por el costado diestro, triangulando bien el equipo entrenado por el técnico español Ángel López, recupera el al Valencia. Como casi siempre presente Manu Vallejo en ese esfuerzo, en ese trabajo. Volviendo a las instrucciones de los pequeños de hoy, cuando hay mucha aglomeración de gente, de piernas, de jugadores, pelotazo al otro lado y descongestionamos la zona. Juega en defensa el Atrómitos, 16 y medio de encuentro. Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna vence el Valencia desde el 13 gracias al tanto de Manu Vallejo. 3 lleva ya esta pretemporada, Iván, el gaditano. Sí, pues lo que te decía, 3 goles ya, que tiene una efectividad increíble porque no jugó los 90 minutos el otro día. Veremos si lo juega hoy, pero en principio no está pensado que sea así y lleva ya 3 goles en esta pretemporada, demostrando la capacidad que tiene goleadora el futbolista gaditano. Sí, sí. Y además, ojo, Iván, yo no sé si vos lo has escuchado, lo he comentado otras veces, tenemos uno sentado aquí en el palco que también se ha incorporado, digamos, al grupo de embajadores del club. Que fue una pretemporada y ya cuando salió de aquí sabía que no tenía sitio en el equipo. Y luego cuando volvió, Benítez dijo, no, a mí, quítame a cualquiera, le dijo a Subirat, pero menos a este. ¿Sabemos de quién hablamos? Pues ahora me pillas, la verdad. De Miguel Ángel Angulo. Ah, hombre, por supuesto, claro, sí. Claro, vale, sí, vale, sí. Vale, vale.
Miguel Ángel Angulo se fue como has dicho, como has dicho embajador, me has descolocado. Ahora digo, sí, es embajador nuestro también, está conjuntamente con Tendillo y conmigo, y además entrenador del Valencia Mestalla. Claro, correcto, y de filial. Y total, que la anécdota es de que se iba de pretemporada al Valencia y dijo Benítez que a este jugador no lo quería y no iba a viajar. Y en principio le dijimos con Subirat, oye, que si no entrena ni la pretemporada, ¿a quién se lo vamos a colocar? Y fíjate que acabó jugando como titular el primer partido de Rafa Benítez en el Valencia y fue el autor del tanto frente al Real Madrid en ese 1-0 en Mestalla. Que te vuelvo a insistir, que Benítez dijo que le quitase a cualquiera menos a ese. Dice, pero si ya lo tengo negociado luego con un equipo que viene que lo quiere. Dice, vale, pero no se va. Dice, vale. Luego se convirtió en el futbolista con más títulos de la historia del Valencia. Hombre, imagínate. Y está aquí, lo tenemos al ladito. A nuestra derecha, respecto a la posición de retransmisión de VCF Media, que te está contando este encuentro, al igual que el resto de la pretemporada de nuestro equipo, de forma íntegra la puedes seguir a través de los canales oficiales del Valencia Club de Fútbol, en cualquier parte del mundo en la que te encuentres, que dices, estoy de vacaciones, no sé, me he ido a Italia, por ejemplo, pues en la app nos puedes seguir y sobre todo puedes ver a los futbolistas de José Bordalás y la recuperación que acaba de hacer Diego López. Muy bueno el envío ahora a la espalda de la defensa para Manu Vallejo. Se quedó Jason del otro lado. Perfilado en el costado izquierdo el 21. Jason que se dolía de la acción anterior. Bueno, el balón para Yunus. Frontal del área del estadounidense. Llega por ahí Rubén Sobrino. Aparece el 11 interior del área. Amaga, balón atrás. Yunus, pierna derecha, arriba. El lanzamiento de Yunus. Buena la acción del Valencia. Después de esa recuperación, la buena carrera de Diego López iniciando jugada por el costado izquierdo, la aparición de Manu y la llegada también de Yunus desde segunda línea. Claro, tanto él como, que decía antes, como no me sale el nombre, como Hugo, están llegando desde atrás, entran por sorpresa, son esos jugadores que se quedan descolgados, que nadie marca porque llegan más tarde, pero tienen que animarse a pegar desde fuera del área, están al borde del área, están como los chiquillos que yo ya te digo, del campus. ¿Quieren meter gol debajo de la red? Que no. Pero fíjate, en relación con la velocidad del Valencia, recuperó Diego López, estaba solo Manu Vallejo arriba y al final acabaron 5 en área contraria. O sea que se despliega muy rápido el Valencia. Sí, mucho. Y en el repliegue están haciendo lo mismo, ¿eh? Antes hubo un contraataque y se quedó. ¡Ojo, Jason! ¡Gol! Buena, golazo. ¡Golazo de Jason! ¡Gol! ¡Para el Valencia! En el 20 de encuentro recibió el hoy extremo diestro del conjunto valencianista. No se lo pensó y con su pierna menos buena, con pierna izquierda, amagó, se perfiló, buscó el palo largo. Nada pudo hacer Theodorakis. Marca el Valencia, marca Jason. Valencia 2, Atrómitos 0. No parece que siguiera teniendo esa molestia de la que hablaba Miguel Ángel Bosio hace unos minutos. Marca Jason, se giró hacia adentro, se perfiló, levantó la cabeza y la puso donde quería. Marca el segundo, el Valencia. Estamos en el 20 de partido. Ya gana 2-0 el conjunto valencianista con esa indumentaria rojo Torino, que cada minuto que la veo, cada minuto que pasa me gusta más. A mí también. Además así en conjunto, con ese pantalón negro, medias del mismo color que la camiseta. Preciosa la equipación y precioso el tanto de Jason. Además es una equipación que no, que lo bueno que tiene es que no me recuerda a ningún equipo. Porque hay muchas veces que tú te pones una equipación de obeso en los de Copa y dices, sí, me hace acordar a la que tenía el tal y cual. A mí por lo menos no. Es un color histórico también del Valencia histórico, que se recupera de años atrás. Salona, Iván, que estamos viendo en el estadio de Mestalla, que en breves va a estar acabada con una figura como la del Lobo Diarte. Sin ninguna duda, sí, que bien se la merece. La lona la vimos en el caso de Juan Cruz Sol con la primera indumentaria. Y el Lobo será el que porte la segunda equipación en esa lona que está a punto de terminarse ya. Menudo, en Mestalla. Menudo peligro el Lobo Diarte, inclusive en los amistosos. un chico que no daba un balón por perdido. Y cuando le hacías enfadar... Es como tú, ¿no? No era paraguayo, pero tenía ese ADN valencianista. Era diferente, porque yo la verdad que, bueno, él tenía otras virtudes, como diferente que las mías, ¿no? Sí, era en cuanto a competitividad, goleador, refiero, por supuesto. Pero era un peligro porque había que pararlo en los amistosos muchas veces. Y yo, no te enfades, luego que no pasa nada. No, si ya me ha dado, ahora se la doy yo. Pero es que luego te tiraba al cuello. Yo te tiraba y decías, pero que es un partido amistoso, que me da igual. Mira Hugo, frontal del área, lanzamiento con pierna izquierda, lo pedía Bosio, se atrevía el jugador de la Eliana. La ponó ahí, toca, la toca. Defensa del Atrómito, recupera el Valencia, toca, la tiene Yunus, toca, jugando claro. El Valencia, esférico para Manu, de primeras Jason, jugando con Hugo, pisa el esférico el 15 del Valencia, devuelve para Jason.
Balón que quería mover el conjunto valencianista hacia la derecha. Cerradito, cerradito el conjunto griego. Qué bueno el envío de Hugo para la incorporación de Thierry Correia. Llega, bien, salva bien. Esa pérdida Thierry Correia. Aguanta el esférico el lateral portugués. Devuelve para Hugo que se ofrecía el 15. Poniendo buenos balones como este para Manu uno Vallejo pegue, en la frontal pegue. Del área. Apertura de nuevo, banda derecha. Ahí recibe Thierry Correia el centro, pierna diestra. Ahora sí apareció Theodorakis para evitar el remate de uno de nuestros futbolistas. Claramente dominador, ya no solo del marcador, sino también del encuentro al Valencia, Bosio. Mira qué bien Joseda ahora. Es decir, venía la jugada por el otro lado y Joseda se sumó al ataque. Le ganó la posición a su extremo. Y sin embargo reviene un contraataque por ahí, recuperó su sitio y no dejó salir. De hecho, disputaron un balón, se fue fuera, pero a favor del Valencia, ¿no? Y está contento con lo que ve Bordalás, ¿eh? Tanto a nivel ofensivo, la capacidad que tiene el Valencia de salir, como sobre todo en defensa. El chip es bastante evidente, presión tras pérdida, porque cuando la pierde el Valencia es cuando más se activa Bordalás es en que... el banquillo para decir va, va, va. Ojo que esta puede ser buena, puede llegar el tercero, balón dale, para Manu Xeixo, Vallejo dale, en la izquierda, Xeixo. Se mete en el interior del área, ahí está Manu aguantando una mague, dos, el disparo, taponó. Un jugador del Atrómitos reclamaba incluso las manos, Manu Vallejo, ojo que recupera el Valencia, que pega, buena la presión. Pega. Sin dejar respirar otro, ni un solo vamos. Instante a la Atrómitos. Balón manda derecha y está el centro de Jason Manu. Fuera de juego. Levantó el banderín el asistente. Posición antirreglamentaria de Manu. Cuántas alegrías, macho, de ver cosas de estas. Cuántas alegrías. Pero fíjate la jugada, ¿eh? Es decir, para mí la clave del partido está siendo la recuperación del esférico en posición sin adelantada duda, tras pérdida. Sin ninguna duda. Recuperas en campo de ellos, le creas el contraataque, los pillas mal. Y un día te digo, como lo decía Di Stéfano, mal y pronto. Y jugada por izquierda, se deriva el balón en la banda derecha, pase por delante de la defensa que decimos siempre con Ricardo, que como la toca un defensa se la mete el propio adentro, pero sin embargo por el otro lado ya volvía a entrar, entraba Manu para meterla adentro, no fuera de juego, pero había que meterla. Acertó Manu a mandarla al fondo de la portería, pero Iván, el asistente, levantó el banderín. Sí. Sí, se quejaba Manu Vallejo, lástima que no tengamos el VAR para ver quién tenía razón. Es que yo creo que entró por detrás, yo diría que no era fuera de juego. Bueno, como es pretemporada, a mí que esta la dejamos pasar y que no la tengan en cuenta a lo largo del curso. Bueno, nos dice un compañero aquí que la está viendo por y que sí que era. ¿Ves? Nuestro realizador, Juan Magapito. Ahí, confirmando. Muy bien. Hay que tirar las líneas, ¿eh? Sí, la perspectiva de aquí es diferente. Si le damos pero... tiempo a Juanma, nos las tira, ¿eh? Sí, en un minuto nos la revela. Falta a favor del Atrómitos, 25 de partido. Los goles de Manu Vallejo y de Jason, que dan la ventaja merecida para nuestro equipo, fruto de lo que estamos viendo sobre el césped. Se acciona balón parado, que buscaba jugar en corto el equipo griego. Viene el Valencia defendiendo esa acción. Sin ningún tipo de apuro en zona defensiva. Basta que diga esto para que pueda acercarse en los próximos instantes el Atrómitos, pero de momento muy bien estructurado el equipo atrás, Bosio, ¿eh? Sí. Fíjate que el año pasado decíamos, a ver qué viene ataque de ellos. Fuera de juego. Fuera de juego. El año pasado decíamos, cuanto más balones toquen Diakabi, Paulista Diakabi o las parejas centrales que fuese, decir, es que está mal, porque si estamos, la están tocando ellos, que no son los. Y sin embargo, ahora Diakabi. Y el otro central, que es... Jorge Sáenz. Es que prácticamente no han sido mencionados. Eso es bueno. Y que sea Manu Vallejo el que hablamos, que sean de la llegada de los que entran de atrás, que sea la llegada de los atacantes. Portero nuestro, ¿cuántos balones ha tocado? Dos. Apenas, sí, para sacar... No, los balones que está tocando Cristian Rivero son para poner la pelota en movimiento, para iniciar el juego. Claro, pero, y fíjate eso, la otra anécdota, que es muy buena. Fíjate dónde está jugando Cristian Rivera. Es decir, 5 metros por delante de su portería cuando la tenía el otro portero. Sí, en la línea de la defensa, en realidad, si te fijas, porque las líneas del Valencia están muy juntitas y la defensa muy adelantada. Sí. Para intentar evitar el juego de la Atrómitos en la parcela en largo, ancha, claro. Y arriesgando a jugar el largo, que luego entran en fuera de juego ya dos veces. Sí, la sí. Clave del partido y lo que más nos está gustando que estamos viendo hoy, esa presión arriba, sobre todo tras pérdida del Valencia, que imposibilita que el Atrómitos pueda salir... Víctor, sabes que el año pasado y el anterior también, en muchas retrabaciones con Ricardo, decíamos, es que no tenemos nada para contar. Hoy de momento es un amistoso, son solo 25 son minutos, es un amistoso. Pero nos lo estamos pasando de lujo. Hombre, yo por lo menos estoy disfrutando un montón, porque veo cosas que vuelvo, que suman. Y tú cuando sumas, siempre lo decíamos, sumas y sumas y sumas. Y más ahora, que es pretemporada. Claro, todo claro. Lo que sea sumar...
y más sobre todo por la gente joven, que normalmente no está en el... Es decir, yo estoy... Estás viendo a un Diego López que va como un tiro. Estás viendo a Jason mismo, que ha tenido participación el año pasado, pero necesita confirmarse, y que hoy es una oportunidad para él. El lateral izquierdo está... José Da. Está espectacular. Es decir, ¿y por qué no estos chicos pueden ser el futuro de un Valencia? Es decir, es que... Vamos. Iván los conoce bien, bien. Sí, Iván es el que más ha tenido contacto con ellos. Sabe lo que han pasado, lo que han sufrido. La oportunidad, cuánto tiempo los han esperado, ¿no, Iván? Sí, al final, fíjate que cada uno que juega aquí en el Mestalla, en categorías inferiores, sueña, ¿no?, con poder llegar, claro, aquí. José Da, por ejemplo, llegó hace bastante tiempo. Él es de Desamparados, de la zona de Orihuela, Murciano, y bueno, en fin, es una pedanía que hay por ahí. Y bueno, la realidad es que está teniendo esta oportunidad de debutar después de que haya sido llamado por la selección española en varias ocasiones, tanto la sub-17 como la sub-19, y que el año pasado fuera un fijo absoluto del Mestalla, con el que además vio portería. Nos gusta que crezcan y que evolucionen, claro, y que con el paso del tiempo puedan asentarse en el primer equipo, como por ejemplo Hugo Guillamón o Yunus, los dos que forman hoy el centro del campo del conjunto valencianista, o Cristian en portería. Hoy apareciendo José Da, menos tiempo lleva Diego López, llegado este pasado verano, el asturiano, con muy buenos registros, dispuesto a aportar su granito de arena, de momento en esta pretemporada con el primer equipo, pero muy de cerquita, como decía Miguel, por ejemplo, está siguiendo su técnico, Miguel Ángel Angulo, aquí presente, claro, esta grada del Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Juega el Valencia, a punto de llegar al 30 de encuentro, a punto de cumplirse la primera media hora con ese resultado favorable de 2-0. El esférico para Manu Vallejo, de espaldas el gaditano. Aguanta el balón, juega con Yunus. Este retrasa para Mukhtar Diakabi. Diakabi devuelve para Yunus. Yunus apertura, banda izquierda. José Da tiene muy cerquita de él a Rubén Sobrino. Reclama la falta, da la ley de la ventaja al colegiado. Ahí la tiene Rubén Sobrino, que sería marchar muy solo, muy solo. De dos futbolistas, necesitaba un apoyo. Continúan el trabajo. Aguanta, no sin falta, eso es. Asfixiar y de recuperación, ¿ves? Lo consigue José Da. Lanzamiento, pierna derecha. Probando fortuna, detuvo Teodorakis. Ves qué bien estuvo el delantero. No hizo falta al central, no le facilitó la labor. ¿Cuántas veces decimos, claro, no hagas falta? Aguanta. Que no tiene escapatoria. La sacó y la recibió uno nuestro ahí. José Da, y probó el lanzamiento con pierna derecha, porque además se perfiló con pierna buena, Iván. Sí, qué bien se están estructurando Jonus y Hugo. Y Hugo. Me está gustando mucho el centro del campo, con ellos dos. A mí sí. A mí me encanta, no sé a vos, están Iván. Están compaginando muy bien. Sí. Cuando, por cierto, ahora, fruto de las temperaturas, minuto 30, cooling break, parón para la hidratación después de estos primeros 30 minutos, primer tercio del encuentro. Lógicamente, cansancio, no hace tanto calor como hacía unas horas, pero estamos ahí en torno a los 28 grados. Aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna se acercan todos a por ese refrigerio. También van a recibir las instrucciones de Bordalás. De momento el Valencia gana 2-0 a la Trómitos. Dale caña, Miguel, a Iván, que ha dicho pausa para la hidratación en inglés. Estas moderneces, las que hablábamos antes. ¿Cómo la dijo? Cooling break. Ah, cooling break. ¿Te ha gustado esa? Sí. Bueno, con el peinado que lleva lo perdonamos. Sí, porque sí, está estilo a los John Travolta, así un poco a Elvis Presley o no sé qué historia. Pero a ver, los comentarios aquí, chicos. Para que nos entendamos todos, pausa para hidratación. Esto es una app internacional. Ah, vale. A cuando me digas que estamos hablando para el extranjero, lo entiendo. Claro, habrá gente en Miami, por ejemplo, hombre, por supuesto, sí, yo he estado jugando incluso allí. Que nos esté viendo a través de la app o de la página web. Por cierto, tengo que volver a saludar, por si acaso no me escucharon, a Dani, a José y a Samuel, que los saludé antes y no sé si estaban al principio de la retransmisión. Pues mira, aprovechamos esta pausa para la hidratación mientras José Bordalás da instrucciones a sus futbolistas, para también nosotros saludar a nuestros espectadores que vía redes sociales nos dicen, viendo el partido por la televisión y, cómo no, escuchándoos por la radio. Jaime, un valencianista, siguiendo la pretemporada de nuestro equipo. En esta pausa para la hidratación, donde ambos técnicos dan instrucciones con la victoria momentánea por 2-0, mira, gracias a los tantos de Miguel, Jason y de Manu Vallejo. Fíjate en Diego López, cómo están ahí haciéndole un pequeño masaje en los isquios. Se nota la carga también de minutos y de intensidad durante la pretemporada. Claro, sí. Hay que. El otro día justamente hicimos un trabajo de soltura y estiramientos, sobre todo cuando vienen tantas tandas que hubieron ahora que vimos, ¿no?, en la Eurocopa, tandas de penaltis.
la forma de recuperar un músculo a la hora del descanso, cuando tienes una oportunidad de relajarlo, de estirarlo, eso es fundamental. Hoy por hoy en un primer equipo tienes al fisio que se acerca y te ayuda, te pone un poquito el líquido elemento ese, pero es importante que ellos mismos sepan estructurar y darle soltura para reengancharse ahora a tope, ¿no? El cuerpo Iván, a técnico y los nosotros, readaptadores trabajando al a máximo. mí antes me decían que tomar agua era malo, que a la media parte inclusive, que tomar agua te llenaba la barriga y te daba flato luego, y Sí, eso es verdad, ¿eh? hay muchos que le da flato, líquido, a sorbitos. Estaban bebiendo Es todos. que hay, es que hay que saber, Y aunque no te muy parezca fría, ¿eh? mentira, sí, aunque te parezca mentira, hay que saber beber el agua Sí. en los descansos y en cuando te acercas a la banda. Sí, cuando has Son realizado un gran esfuerzo físico. sorbitos pequeños y tragos muy pequeños. ¿Vosotros teníais geles también No, de...? no, geles no. Geles no había, no. Como Pero, mucho un plátano, ¿no, Bosio? a ver, Zurdi se comía un plátano siempre que lo tenemos aquí abajo de fisio, y él se comía un plátano antes del partido. Y se ponía periódico detrás de las espinilleras y todo, porque decía que así en las piernas era más gorda. Es como tenía dos patas de tero, que decimos nosotros, unas patas. El tero, ¿lo conoces? El pájaro. ¿No? Es un pájaro que tiene unas patas muy largas en Sí. Uruguay. Y él se las rellenaba con papel de periódico. Se ponía las espinilleras y luego se ponía cinta de esa así. Y parecía que era un musculación. Que tengo No nos una. faltan Te anécdotas por decía. parte de Bosio. Te decía que tengo una mierda de patitas, decía. Entonces, para que se vean mejor. Luego le preguntamos, luego lo entrevistamos, Iván, a Zurdi. Tiene Vale, que vale, estar por ahí vale. abajo, ¿no? Por Y, ahí anda, bueno, sí. y eso. Él tenía la costumbre de comerse un plátano. Yo me acuerdo que se escondía para que no lo viesen. Y digo, ¿para qué te escondes? Dice, no, por si me critican. Digo, no, hombre, no. Es Eso es muy de habitual. tenistas, ¿eh? Los tenistas, Claro, pero sí. si es fundamental, un plátano es potasio. En el momento que tú estás teniendo una deshidratación tan grande, si lo dicen los médicos en la web de esta del Valencia, a veces cuando los consultamos a Sí, ellos, por supuesto. la mejor hidratación y la mejor forma de combatir el ácido, ¿cómo se dice? El ácido láctico, es con un Valencia tiene plátano. excepcionales nutricionistas. Claro. Se reanudó el encuentro en este tramo final ya de primera mitad. Mira la presión arriba de Hugo Guillamón en la frontal del área, recuperando Pega, el de la pega, Liana. pega, Balón para pega. Yunus, pierna izquierda, lanzamiento. Ahí con la Bien. pierna menos buena el estadounidense. Atrapó el guardameta de la Tromitos. Y eso que Jonus tiene. Mordió Hugo Guillamón al pivote de la Tromitos, robó y entregó la pelota a Yunus. Robó en el punto de penalti, ¿eh? En Sí, el sí. punto de penalti. Espera que se me ha atorado Víctor con agua, justamente por no saber beber el agua. Se ha Exacto. No, atorado, no, ¿ves? no, no le des un plátano ahora que si ¿Ves? no se va a No, atragantar más así todavía, le ¿eh? doy un Hago el plátano. completo. Dale. Balón arriba. Que lo va a buscar Thierry Correia despejando en primera instancia. Fuera de juego. Levantó el banderín asistente de momento sin aparecer por zona Por ofensiva la cierto, Terry Tromitos. va como una máquina, ¿no? Porque ya el Buah. año pasado, inclusive lesionado, estaba jugando y jugó todos los partidos. El otro día en pretemporada también jugó todo el partido, ¿no? El año pasado, ¿Te Thierry Correia, sobre todo a raíz del inicio Sí. del 2021, lo juega absolutamente todo hasta el instante. Recordaréis, Iván Bosio, que sufre esa lesión de rodilla, Sí. pero incluso Iván Recuperó recuperó antes de tiempo para querer estar. que yo decía Sí, que el sí, sí, Madrid sí, sí. recuperaba mucho, decía yo, que incentivaba mucho a la gente. Creo que volvió contra el Madrid y hacía 2 jornadas atrás que había tenido la molestia en la rodilla, ¿no? Contra el Sí, Barcelona, porque si se no hablaba recuerdo mal, de en contra el Mestalla. Barça, era que Se sí. hablaba de 4 semanas, 4 o 6 semanas y volvió mucho antes, ¿eh? Pues ahí Venga, está Thierry cuatro que entran. Correia. Muy fuerte. Banda derecha, esférico para Jason, interior del área. El jugador No tiene gallego salida. necesita un apoyo. Sí. Ahí quiso encontrar a Thierry Correia, pero apareció el defensor de la Tromitos para hacerse con ese esférico. Jugando el conjunto griego, hubo manos Mano. ahí de Thierry Correia. Al suelo el jugador portugués que pide que se esperen porque salió mal parado de esa última acción, Iván. Sí, se había quedado antes en el suelo, se levantó rápidamente para ofrecer ese apoyo que le pedíais a Jason y ahora está Claro. doliéndose, parece que del pie derecho, pisa ya con fuerza y se reincorpora el Que por lateral cierto, portugués del Valencia. Terry fue el único jugador que yo he visto en mi vida deportiva que para sacar de banda tenía que agacharse por el. ¿Te acuerdas cuando usaba la melena esa de arriba así? Sí. Sacaba de banda y tenía que agacharse para que no le diese, ¿no? Pero se Luego está se. dejando crecer otra vez, ¿eh? Sí, pero que no llegue a eso. Que no llegue a eso porque eso es perjudicial, ¿no? El crecimiento que más nos gusta es el que está experimentando con la camiseta del Valencia Club de Fútbol. También el cambio físico, Iván. Lo hemos visto a través de redes sociales. Podemos apreciar la evolución de Thierry Correia, la confianza después de su participación, decía el pasado curso, sobre todo a raíz de la segunda mitad del campeonato, convirtiéndose en un fijo.
y temporada importante para el jovencísimo lateral portugués. La tiene ahora Yunus en la medular. Ojo a la falta peligrosa, sí, por detrás. Falta bien hecha. De las faltas que le gustan a Bordalás, cortar, sí, el juego. Y le va a sacar amarilla, ¿eh? Sí, pero no da para eso. No da porque es una falta lógica, táctica, que los nuestros la van a hacer mucho al cabo del año. Pero mira, Miguel, que me hace ilusión que este nombre es fácil. Amarilla para Bedinelli. Ah, sí, es así, ¿no? Por ese lado te ves. Con ese se atreve. Bedinelli, bueno. Con el lateral diestro no tanto. Vasil Antonopoulos. Sí. Y por cierto, entran las asistencias, ¿eh? Claro. A atender a Yunus. Es que se dolía del tobillo, le cazó abajo, ¿eh, Iván? Le dejó ahí la pierna. De ahí la amarilla que le ha mostrado al futbolista griego, que por cierto, rápidamente se puso de pie para darle la mano, ¿eh?, al jugador norteamericano, sí, sabiendo, sí, que había llegado tarde. Es que era justo el pie de apoyo, ¿no? Creo. A Yunus Musa. Esperemos que no sea nada. De momento están las asistencias sobre el futbolista norteamericano, que sigue mostrando gestos de dolor a la altura del centro del campo de este estadio Antonio Puchades. Están junto a él Mukhtar Diakabi, también interesándose por su evolución, Hugo Guillamón, y a ver si puede incorporarse sin problemas, sí, Yunus Musa. Venga, ánimo arriba. Juego parado, recibiendo la asistencia médica, efectivamente. Se preocupa Yunus, el estadounidense, sí, va a disculparse porque es verdad que tiene que hacer la falta, pero muchas veces no, ahí un agarrón es mejor, sobre ya, todo para bueno, no hacer daño al ser un partido pretemporada, pero no llegaba y cazó abajo a nuestro futbolista. Eso también nos han reclamado nosotras algunas, ¿no? Pero bueno, que no hay mala intención. Lo va a buscar en forma de cortar el juego, pero que no. Ahí está el doctor Aliaga asistiendo a Yunus, que cojea un poco, se incorpora, por si acaso ya... Uno de los futbolistas suplentes del Valencia haciendo ahí ejercicios en la lateral. 39. Mira, 39 minutos. Parece que se queda, ¿eh? Va a probarse. Parece que es el tobillo derecho sobre el que había dejado el recadito el futbolista del conjunto griego. De momento se queda sobre el verde Yunus Musa. Veremos cuál es la evolución. De momento cojeando bastante el futbolista norteamericano. Yunus, que fue de los que no puede, más participó, ¿eh? Sí, yo no sé si es verdad también. El otro día frente al Villarreal, y me parece que se va a marchar el terreno de juego, yo no sé. No puede. Sí. Le había dicho, voy a intentarlo, pero ha pisado y ha visto que no, ¿eh? Hombre, no tiene que arriesgar. No, está pidiendo el cambio, ¿eh? Dice que se ha doblado. Está pidiendo el cambio. Pues ahí está la permuta después de esa entrada que ha sufrido el estadounidense. Badri Gómez. Está entrando ahí el doctor Aliaga, y efectivamente... La permuta que se va a llevar a cabo de momento jugando el Valencia con un futbolista menos por la lesión de Yunus, esa fuerte entrada que recibió el centrocampista del conjunto blanquinegro, que estaba realizando una grandísima primera mitad. Balón arriba, ¿quién lo baja? Hugo Guillamón, con calidad. Técnica, sobrino precisamente para el de la Liana, este con Vallejo, ahí se le escapa el esférico al 21, bien Jorge Sáenz trabajando en la ayuda defensiva. Thierry Correia ahora que salía a corregir, pero había fuera posición antirreglamentaria, fuera de juego, y ahí va la permuta, Iván. Va el cambio, efectivamente, va a entrar, ya jugó el otro día con la primera plantilla Adri Gómez, el que fue segundo capitán del Mestalla la temporada pasada, sí. El manchego, se retira Yunus Musa, dolido de ese tobillo derecho. 30 a la espalda, ahí está Adri Gómez, esperemos que quede en nada, se retira ahí por la lateral. Yunus, después de esa falta... que ha recibido. Qué lindo contar cosas positivas, la verdad. Ahora la falta que recibe Jason, que señala Fuentes Molina, pero sí, como dice Bosio, qué buena primera mitad del equipo. Y el segundo de Bordalás no se pierde ni una. No, le está soplando está en la Patri. Oreja. Todo el rato en la oreja le está soplando a Bordalás. Que sí, son tal pa' cual, ¿eh? Apuntando, ahora sentado el técnico valencianista, pero también... dando instrucciones desde esa posición. Se reanuda el encuentro después de la falta. Ahí no hubo entendimiento. Y que es buen partido, ¿eh? Es partido chulo, ¿eh? Este partido tiene dinámica, tiene ritmo. Para inclusive para ser de pretemporada lo veo alto. Está yendo con todo el conjunto valencianista, sobre todo a esta presión adelantada, imposibilitando que el Atrómito sea capaz de enlazar 3-4 pases seguidos, ¿eh? En lo que llevamos de encuentro, en estos ya 42 minutos, recta final de la primera mitad, VCF Media, en la pretemporada del Valencia Club de Fútbol. Salía ya a presionar, como decía Bosio, Mukhtar Diakabi. Recupera el Valencia, la tiene Manu Vallejo, de espaldas el 21.
Ahí Adri Gómez, que quería jugar a la izquierda para Diego López. Ventaja Falta. para el lateral del Atrómitos. Acabó cometiendo la falta Manu Vallejo. Se disculpa el 21 del Valencia, el autor del primero de los tantos de nuestro equipo. Bien de Acabí en la anticipación, en la vigilancia. Bien en su dinámica. Lo veo inclusive de Acabí mucho más ágil que en otros momentos. Porque a veces era un poco torposo, sí, todo, o torpe, ¿no? Para hacer ese tipo de acciones, pero lo veo mejor. Con el brazalete capitán, por cierto, hoy, ¿no? Efectivamente, luciendo el brazalete de capitán, el central francés del conjunto valencianista, que afronta su tercera temporada en nuestro equipo. ¿Qué edad tiene Diakabi? Mukhtar llegó con 21. Te confirmo ahora, porque no sé exactamente el mes sí, de nacimiento. Con 24, pero bueno. Y ahí está jugando en defensa el Valencia. Balón arriba de Cristian Rivero. Bien. 24 años, confirmado, sí. Los que tiene Mukhtar. Lo dicho, llegó con 21, tercera temporada, sí, 24. 24. Bueno, el movimiento de Rubén Sobrino, apertura banda derecha, la incorporación Dale, de Thierry Correia, el lateral portugués jugando al centro, devolviendo el esférico para Hugo Guillamón. Este retrasa con Jorge Sáenz. En paralelo para Mukhtar Diakabi, balón hacia el costado Diaca, izquierdo, Diaca que cruza la divisoria, los dos terrenos de juego, bien de primeras Manu Vallejo para Diego López, ya. Se planta el asturiano en la frontal del área y el lanzamiento con pierna derecha, con qué intención, taponado por la defensa de Atrómitos, segunda opción, Thierry Correia, el lanzamiento de lejos, bien. Quiso probar fortuna, se le marchó alto y desviado. Se precipitó el futbolista del Valencia, Thierry Correia la envió por encima incluso de la valla publicitaria que está por encima de la portería. Queda un minuto para el final, aunque puede ser que se alargue un poquito, entre otras cosas porque hubo parón para la hidratación, pero también por la atención a Yunus Musa. El otro día, ya frente al Villarreal, hubo tiempo de añadido, lógicamente con esa pausa para la hidratación, mínimo un par de minutos tendrá que añadir el colegiado. Mira, se aproxima precisamente y le dice a su asistente 3 minutos. Hizo así el gesto con el dedo, así que nos marcharemos hasta el 48, 30 y alcanzamos el 45. Esférico que se pierde por la lateral. Altura del banquillo del equipo griego. Bueno, el movimiento ahí de Bedinelli para marcharse de su par. Esférico que recupera el Valencia, lo hace Diakabi jugando con Diego López. Buenos minutos también del 33. Peligroso sobre todo cuando trata de encarar y con esa velocidad, ahora trabajando también a nivel defensivo, cruzando el campo de costado a costado. Ahí tenemos el cartelón, Iván. Ahí está, se confirma los 3 minutos, primero en VCF Media Radio, mostrando Rangel el cartelón de los 3 minutos. Sí, falta a favor de ellos, bien. El delegado del conjunto valencianista y como decía Bosio, falta lateral para el Atrómitos. Atención ahora a esas acciones a balón parado, porque hay que recordar que el otro día el de Villarreal, el segundo de los tantos, lo consiguió precisamente en una acción a balón parado. Así sí, que. Sí, nos pilló dormiditos. Precisamente. Son de las cosas que tenemos que mejorar. Si hablamos de corregir aspectos, respecto al otro día, el equipo que sigue trabajando todo tipo de situaciones. Esperemos que esto se resuelva sin ningún peligro sobre nuestra portería. Dos hombres a la barrera, falta lateral. 5 jugadores buscando el remate, 2 más en la frontal del área. Ahí está el centro, pierna izquierda, el primer palo, balón que queda paradito, muerto. Paraditos ahí. Ojo al esférico, al lío en el interior del área, directamente a las manos de Cristian Rivero. Cristian, que te queda nada, nada aguanta Cristian. Eso es, abre el equipo, déjalo salir. Con calma y con pausa, pero fíjate, estamos hablando del minuto 45 y de la primera aproximación. Sí, primer tiro a puerta, digamos, ¿no? Sobre la portería del Valencia, más bien fue un pase, apareció Cristian, sí. Pero poquito peligro el que ha llevado el Atrómitos. Muy buena primera Hola, mitad de Valencia. Entrada. La falta sobre Thierry Correia está peligrosa, bien, Iván. Está bien. Ese, con los 2 pies por delante. A ver, eso es la típica jugada de sentirte, como se dice, desbordado, ¿no? Impotente, ¿no? Eso, correcto. No me salía la palabra. Gracias. Y bueno, tú tienes que dejar algún recado también. Si tú no te puedes ir de la cancha sin dejar ningún recadito. Pues que Alexandros sepa que Kartalis. Bien. Dejó el recadito sobre claro. Thierry Correia, que afortunadamente se reincorpora. Bien, bien. Ahí el envío movimientos. De Diakabi para Diego. No pudo controlar, se perdió por la lateral. Saca rápidamente el conjunto bien, el de Ángel López. Presiona arriba el Valencia, obligando a jugar a Theodorakis con el envío en largo. Hugo de cabeza recuperando para el equipo de Bordalás. Rubén Sobrino en banda izquierda. El caño que le tira. Ahí apareció para corregir Patrick Salomón. Jugando con el lateral, no, buena no, la recuperación, no. Le pegó en la barriga, no fue. Fíjate la cómo mano. Protesta Diego López, lo sí. Vemos en imágenes, porque efectivamente yo creo que le pegó en el estómago. Ya que tenemos al estómago, cámara ¿no? Aquí, tendremos que explotarlo, ¿no? ¿Qué fue, en la mano, en la barriga o
Protestaba Diego, le pega en el pecho. ¿Le pega en el pecho? Sí, la zona superior del estómago. Podemos confirmarlo. Sí, señores, qué calidad tenemos en esta retransmisión, ¿eh? De ahí... eso que estamos en pretemporada, ¿eh? Estamos en pretemporada y sin nuestro capitán Josep Rovira y sin Ricardo Arias, que por cierto estará ya el próximo sábado con nosotros. Cuidadín, cuidadín, que las retransmisiones también tienen su importancia de pretemporada, ¿eh? Ojo, que nosotros también estamos calentando y nos encontramos cómodos como el equipo. ¡Venga! Chuta, chuta, por la favor, tiene chuta, Jason, quiero ver un tiro. Frontal del área, sí, lanzamiento. Sí, es buena, va, no pasa nada. Lo intentó por arriba, pedía el disparo Miguel Ángel Bosio. Muy por encima de la portería de Theodorakis. Tiene que tirar el cuerpo delante. Este lo tengo que tener en el campo. Una semanita. Una semanita. Mira, se acabó la primera parte. Claro. Final de los primeros 45 minutos. Decreta el camino del túnel de vestuarios Fuentes Molina. Después de una primera mitad en la que sobresalió nuestro equipo, Iván, con los tantos de Manu Vallejo y Jason, futbolistas que se retiran del césped. Y bueno, sí, y... contento Bordalás con lo que ha visto hasta ahora en estos primeros 45 minutos. 2-0, victoria del Valencia con esos tantos por el momento que hemos visto la primera parte de Manu Vallejo y de Jason. Conversa ahora el propio futbolista gaditano con Hugo Guillamón, con el hombre que ha actuado en el centro del campo. Se retiran los jugadores al vestuario, mientras tanto saltan otros tantos a calentar sobre el verde del estadio Antonio Puchades, antojando lo que pueden ser los cambios para la segunda parte. Bosio, finalizada la primera mitad, lo decías tú, nos hemos divertido porque hemos visto muchas cosas que nos han gustado durante los primeros 45 minutos. Resaltamos las cosas positivas a las negativas, ¿no? Lamentablemente en las transmisiones antes de antes sí, nos llevábamos muchas cosas en reclamar. Hoy por hoy puedo reclamar poco, te digo, porque he visto muy bien al equipo, muy con una ambición muy buena, con una estructura defensiva muy buena, con una ambición buena, y eso, que esperemos que continuemos así. Saltan los futbolistas del Atrómitos al terreno de juego y parece que dando continuidad a bastantes de los futbolistas que comenzaron en la primera parte. A bastantes, pero ha entrado con el dorsal 3. No te escuchamos. Uy, a ver, tenemos problemas ahora para escuchar a Iván Herraiz, a nuestro compañero que nos estaba hablando de las novedades que puede introducir el Atrómitos. Decía que efectivamente con el 3 en la espalda, por ejemplo, vemos ya sobre el césped a Clonaridis, que va a ser una de las permutas, una de las sustituciones, pero comentábamos que mantenía el técnico español Ángel López a un gran número de futbolistas que comenzaron este choque frente al Valencia Club de Fútbol. Hay entrenadores que optan por un mayor reparto en cuanto a minutos se refiere. Hay otros que dicen, vamos a aumentar esas cargas de trabajo. Mira, hay una cosa muy clara. Es decir, el equipo, el Atrómitos, se ha ido al descanso y ha vuelto al campo con, entre ellos, entre los jugadores de ellos, discutiendo muchísimas de las jugadas que habían realizado, ¿no? Y eso te da a entender de que no hay esa pasividad de entrar al campo mirando al suelo, su partido pretemporada. Ellos no están contentos para nada con lo que hicieron. Y eso que lo han hecho muy bien, te digo. El entrenador, no sé quién es el entrenador de este equipo, creo que es un español, me dijiste. Ángel López. Ángel López lo está haciendo fenomenal. Y yo creo que tiene que estar contento del trabajo que ha hecho su equipo. Y creo que ahora salen motivados a sobre todo a una cosa. A esas disputas de balón que normalmente pretemporada dice, bueno, el árbitro las pita para que no haya... Yo creo que en esta segunda parte van a entrar un poquito más fuertes, ¿eh? Pues mira, ahí tenemos ya a los jugadores del Valencia Club de Fútbol sobre el terreno de juego y efectivamente numerosas las permutas que introduce José Bordalás, como ya sucedía el otro día frente al Villarreal. Cambio, por ejemplo, en el portador del brazalete, va a ser Gaby Paulista, sale el central hispano-brasileño del terreno de juego. Los cambios se empiezan por la portería con la presencia de Mamardashvili, defensa de cuatro, donde aparece Marc Ferris en el costado diestro. Junto a Gaby Paulista va a estar Rubén Iranzo, el central renovado recientemente y que lleva pues una década en la academia del conjunto valencianista. Se mantiene José en el costado izquierdo. En el centro del campo aparecen Esquerdo y, recordemos, Adri Gómez, que apareció en el tramo final de esta primera parte por la lesión de Yunus. En banda izquierda tenemos a Denis Eliseff. En la derecha se mantiene Jason. Y arriba Guedes. Iván Herraiz, Alberto Marí. Y ojo, porque con apenas 2 días trabajando, ahí está la Ducati Gonzalo Guedes.
Sí, ahí lo tenemos, sobre el verde de este estadio Antonio Puchades, Gonzalo Guedes que llegó el martes y la realidad es que ha hecho prácticamente dos sesiones y ya está sobre el verde, una de las novedades de esta segunda mitad. Como decías también, pues por ejemplo hay que destacar la figura de Gabriel Paulista o el debut con el primer equipo de Marc Ferris, de futbolista de Chirivella. Pues los cambios y las novedades, ojo al lanzamiento de Guedes, ahí la primera bien, buscando... Bien. Probar fortuna desde la frontal del área, el lanzamiento con pierna derecha por encima de la meta de la Trómitos. También ha introducido esos cambios a los que hacíamos mención, enseguida iremos actualizando las novedades que presenta el hoy rival del conjunto valencianista. Y Víctor también debuta con el Valencia Rubén Iranzo, con el primer equipo, futbolista de la generación de 2003, cumple este año su undécima temporada en la Academia Valencianista, futbolista del Mestalla. Esta temporada y debuta con la primera plantilla del Valencia. Pues ahí están las novedades de esta segunda parte que acaba de comenzar, que desfila ya por el primer minuto y medio. La tiene Gonzalo Guedes combinado con Jason. Ahí está el futbolista juégale, gallego. Juégale al largo. Que pisa a el esférico, se la reclamaba Guedes por esa banda derecha. Fue objeto de falta. Ahí el 23 del Valencia Club de Fútbol. Falta que cometió Juan Muñiz, el español de la Trómitos. Una lástima porque la pedía Guedes en la... Claro, porque se le dio el balón y le dijo, tíramela en larga. Y prácticamente no se la jugó y retuvo el balón, le ha hecho falta. Mira los cambios de orientación que te decía antes, el que acaba de hacer Paulista. Ahí tienes el primero. Sí. Ahí trabaja el Valencia en la recuperación. Pega, pega, Chevy, y lo pega. Consigue Cerise viéndose al centro. El lanzamiento, golpeó en un defensor. Corre. Será saque de esquina. La primera del Valencia la tuvo Gonzalo Guedes hace tan solo unos instantes. Y ahora ha sido el ruso Iván el que ha probado fortuna. Lo intentó Denis. Portería, en este caso, se quedó sin buscar lo que era el gol que, por ejemplo, vimos de Jason. Pero lo que sí que tenemos... Tenemos problemas ahí con el micrófono inalámbrico de Iván Herráiz. El córner a favor del Valencia que va a votar Jason. El primero de este segundo periodo. Cuatro jugadores buscando el remate al interior del área. Dos más en la frontal. Ahí va el centro. A punto de cabecear. Estuvo Alberto Marí. Una de las novedades de esta segunda mitad. Lo decíamos, tan solo repiten de los de la primera parte. José Danés en lateral izquierdo y Jason en banda derecha. Nueve cambios introducidos por Bordalás, incluido también el debut de Georgios Mamardasvilis, el guardameta georgiano. Ahí recupera Marc Ferris, que se apoya en izquierdo, su primera participación en esta pretemporada. El envío no fue bueno, recuperó la Trómitos, que juega en el centro del campo. La falta que comete ahí Jason para parar al futbolista del conjunto griego. Señaló la falta Fuentes Molina. ¿Quiénes son la pareja defensiva nuestra por delante de la defensa? Izquierdo. Y Adri Gómez. Y Adri Gómez, sí. Que salió, recordemos, como decía anteriormente, sustituyendo a Yunus Musa, que tuvo que marcharse por un problema en el tobillo, prácticamente en los últimos instantes de la primera mitad, que acabó con esa ventaja de dos goles para el Valencia. Mandando el conjunto de Bordalás en el electrónico y también en cuanto a fútbol desplegado sobre este verde de Antonio Puchó desde la Ciudad Deportiva de Paterna. La pareja de centrales se ha quedado con Gaby Paulista y junto a él formando Rubén Iranzo. El jugador formado en la Academia de Valencia, Guedes, apertura sí. Banda derecha. Para Jason, centro de primeras al segundo palo. Ahí recibe Cherisev, quería bajar el esférico el futbolista ruso. Se le quedó largo la presión del Valencia. Ahí está Gaby Paulista, ahora luciendo el brazalete de capitán, parado, el hispano-brasileño. Que esta semana pasada nos decía, vamos a volar. Ojo a ese balón, buscando la espalda de la defensa del Valencia Club de Fútbol. Es Clonaridis, el centro demasiado pasado, demasiado largo. Afortunadamente ahí no apareció ningún futbolista de la Trómitos. Pero cerraba muy bien Joseda, ¿eh? Joseda estaba cerrando muy bien. Y recuperó el Valencia, la carrera de Cherisev. Leí de la ventaja que otorga el colegiado porque mantiene el esférico el conjunto valencianista. Recibe Alberto Marí, de nuevo participando en posición adelantada como ya hiciera el otro día. Mano. Ahí hubo manos, sí, metió la pierna el defensor de la Trómitos. Golpeó en el brazo de nuestro futbolista y señaló la infracción el colegiado. Ahí escuchamos a Bordalás.
de pie delante del banquillo del Valencia Club de Fútbol. Diciendo a los suyos, va, 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 seguimos. Mismo nivel y misma intensidad que en la primera mitad, donde el Valencia ha rayado un grandísimo nivel. La falta ahora de Adri Gómez. Que te quería decir, la variante que tenemos ahora, aunque no está muy retrasado, pero realmente no hay un punta oficial en concreto, ¿no? Está Guedes y Marí, los dos especulando un poquito con bajar, recibir y darse la vuelta y entrar desde atrás. Sobre todo porque esa posición es una demarcación que le gusta y mucho a Gonzalo. Sí, Gonzalo va a arrancar de atrás y más que ha probado ya el intento de tiro, apenas comenzó, de las primeras pelotas que tocó, ¿no? Le encanta sorprender a él de atrás. Juega el Valencia en defensa, lo hace Gaby Paulista apoyándose en Vicente Esquerdo, 26 a la espalda. Mueve para Rubén Iranzo, ahí está retrasando el central valenciano hacia su guardameta, Mamardashvili. Envío en largo, buscaba la posición de Jason, demasiado largo para el extremo gallego. Esférico que se pierde por la lateral, saque de banda para el Atrómitos. Lógicamente, como decía Bosio, de cara a esta segunda mitad va a querer mejorar el conjunto griego después de lo que ha acontecido durante la primera mitad. Ahí Paulista, eso es, cortando. Aparecía la cabecita de Gaby. Baja el balón Jason, controla izquierdo, bien. Se apoya en Denis Ediseff, que viene a recibir. Intentaba ahí el uno contra uno el futbolista ruso, recuperó posición el Atrómitos. Sin embargo, no, fíjate que la presión ahora no es tan alta, ¿no? Es más un juego más estructurado, más elaborado desde atrás y tocando mucho el balón, aprovechando los espacios y haciendo bascular el balón de un lado para otro. Eso es, cuando me presionan y no tengo salida, balón en largo. Como buscaba en esta ocasión a Jason, qué lástima porque había fuera de juego. Hay que tirarla larga, más larga todavía, más larga. Casi, casi entre, al borde del área. El 23, Iván. Al borde del área grande. Sí, se duele Jason ahora sobre el centro del campo de este estadio Antonio Puchades. Recordemos que ya tuvo ese pequeño percance en el pie en la primera parte, pero que luego aún así consiguió marcar ese pedazo de tanto que ha marcado. Y está doliéndose sobre el verde, se acerca para levantarlo Alberto Marín. Jason justamente no es de los que tiene que haberse quedado con el gol. Jason es un jugador que han contado a entrenadores anteriores y luego ha ido perdiendo confianza, luego ha jugado. Jason es de los jugadores que en estos partidos tiene que ganarse la titularidad, porque es un jugador que puede dar muchísimo. Pues ahí está el gallego incorporándose y sin necesidad de salir del terreno de juego. Aunque cojea, se duele. Balón arriba. Bien, Mar Ferris metiendo la cabecita y retrasando para su guardameta. Una de las apuestas de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Georgios Mamardashvili, Iván. Sí, ha llegado el portero georgiano este verano también a la Academia Valencianista, teniendo sus primeros minutos. El cancerbero con el Valencia Club de Fútbol, 1,90 m. Me envía el balón a mí, casi me pega. Y efectivamente, ese debut de Georgios Mamardashvili con el Valencia. Lo podías ver como una asistencia. Sabía que estábamos hablando de él y ha querido darnos ese balón. Habrá que abreviar este nombre, ¿no? Porque si dices eso, ya cuando saca él la tiene... Georgie, ¿no? Georgie, por ejemplo. Sí, tenemos que meterle un apodo, como hacen en Sudamérica, meterte un apodo. Yo en el Mestalla lo llamaré Georgie, si te parece bien, Miguel. A mí me encanta, porque es que te digo Mamardashvili. Joder, complicado. Nosotros ya nos hemos familiarizado un poquito más. Sí, pero eso no vale porque vos y nos estás cuesta menos. No. Al que viene de primera como yo. Sí. Ahí trataba de jugar desde atrás el Atrómitos. Buena la presión del Valencia. Quiere sacar rápido y lo hace Denis Eliseff. Combinando con Joseda. Este para Gonzalo Guedes. Toca, y la libertad de movimientos al centro del campo para Adri Gómez. Que retrasa otra vez para Joseda. Estamos este hace lo propio para Rubén Iranzo. Rubo, ¿no, Iván? Correcto. Rubo, 10 temporadas he dicho ya que ha jugado en la academia, esta es la undécima. Había un reportaje, ¿no?, en la web del Chulísimo. Valencia, que se puede consultar con todas sus camisetas aquí en la cantera. Un jugador que además su familia es oyente nuestra, ¿eh? Bueno, tanto Sonia como José nos pues oyen. Le mandamos en todos los un abrazo y un saludo desde aquí. Y viendo en directo a través de la app y de la web del Valencia Club de Fútbol el partido de nuestro equipo y el debut de su hijo, de Rubén Iranzo. Este pasado, presente y futuro. La falta que acaba de meter
Paulista sí es un peligro en pretemporada, te digo yo. Te lo digo yo porque yo he jugado contra brasileños, se calientan mucho, no les gusta un partido fácil. El otro día decía, vamos a volar. Sí. Vamos a volar y tiene que ser lo que decíamos antes, a volar para arriba, a crecer, a crecer. Está más flaco Paulista, lo veo, ¿no? ¿O qué? Yo lo veo, la verdad, que como dices tú, Mosio, fino, fino, sí. Sí. Muchos de los jugadores cuando avanzan en cuanto a edad se refiere, luego van perdiendo peso porque dicen que es mejor para ellos. Tienes una estructura ya formada desde chiquito y esa estructura no te la cambia nadie. Es decir, qué buena. Lanzamiento de la falta ahí, que detuvo Mamardashvili, el guardameta georgiano, jugando rápido a la izquierda para Guedes, a la carrera, recibe la falta y la señala el colegiado. ¿Cuántas veces hemos visto a Gonzalo hacer eso, Es eh? que tiene tres por delante. Gonzalito, levanta la cabeza. Levanta la cabeza y no te des contra el muro. Fíjate, llegó ayer, Migue, pasó las pruebas Y físicas y médicas a primera hora, entrenó por la mañana, entrenó por la tarde, ha entrenado esta mañana y ahora ya pero jugando. es que, ¿qué le vas a meter pretemporada en el sentido de primero que él no estaba parado, supongo porque él hacía la previa, ¿no? A todos los jugadores le mandan un trabajo previo. Trabajo que manda desde el Claro. departamento técnico del Valencia, sus preparadores físicos. Y Sí. a muchos de ellos les hemos visto trabajar con. Claro. Y es que Guedes se juega mucho. Guedes se juega mucho de cara a la participación en la selección, a lo que es una posible venta. Es decir, Guedes es un jugador que tiene que estar muy, muy activo para el Valencia. Y participando desde prácticamente el primer día, luciendo el 7 a la espalda. El Atrómitos es que parece que quiere estirarse un poquito más en esta segunda mitad. Jugando Ahora sí, en presionando arriba. defensa. Ahí van tres, tres Ahí para está tres, esa tres para presión. tres. Guedes, Mira, mira. Chevichev. ¡Ves! Sí, La sí. recuperación una vez más. Prácticamente una jugada Obligas. calcada a la anterior y sarcando rápido de banda. Ahora ahí Cheryshev quería jugar con Alberto Marí, con el 35 a la espalda, volviendo a participar en el día de hoy, apareciendo como lo hiciera el pasado viernes frente al Villarreal. Mira, Recupera otra vez el Víctor. Valencia, Iván. Fíjate que le decía Bordalás a Adri Gómez que adelantara su posición a la hora Pega, de pega, presionar, pega. para que esté cerquita Ojo. del área contraria. Guedes Ah. ahí quiso combinar precisamente con Adri Gómez, Pega que la tiene. futbolista al que hacía mención Iván por las instrucciones que le daba nuestro técnico José Bordalás. Ataca a Atrómitos, lo hace por Uy. mediación de Kolarakidis. Buena la combinación ahora del lateral zurdo del conjunto griego. Reclaman la falta, no hay nada. Pega, este pega. Arma Bedinelli, el lanzamiento se marcha desviado sobre la portería que defiende Mamardashvili en este 58 de partido. Valencia 2, Atrómitos 0. Y lo que Bien. decía, que Bordalás enviaba ese mensaje cuando se va ahora Vicente Izquierdo al suelo, ¿eh? Se va Vicente Izquierdo al suelo, el futbolista de Calpe. Parece que doliéndose del gemelo de su pierna izquierda. Sí. Está teniendo sus primeros minutos en partido durante esta pretemporada. Tienen que entrar las asistencias a atender al futbolista de Calpe. Es una pena. Parece una cuestión muscular en estos momentos de pretemporada donde siempre hay una carga intensa de trabajo. Sí, Y porque ha sido uno de los jugadores que ha entrado en la segunda parte. Apenas lleva 13 minutos sobre el campo. además hay otra cosa, no te olvides que los que quieren ganarse un puesto desde abajo, inclusive en los entrenamientos vas a tope. Vas a tope, vas como loco porque quieres demostrar de que físicamente estás bien, que aguantas todos los entrenamientos, que da igual lo que te echen, que tú quieres afrontar ese reto. Igual ahora le está pasando factura, ¿no? Pues ahí recibe la asistencia médica Vicente Izquierdo. Entró el doctor Aliaga. Aprovechan los jugadores Iván para acercarse a refrescarse. No es pausa para la hidratación, pero como si lo fuera. Sí, para eso todavía quedan 15 minutos, pero sí que se acercan a beber con las instrucciones de Miguel Ángel Bosio, pequeños sorbitos para que no entre plato. Claro. No, no, pero es de verdad que sí, que te entra un Y se parón de retira esos. con cara de pocos amigos Vicente Izquierdo, Y ¿eh? es una Sí. pena porque a mí es de los jugadores que ya en el año pasado tuvo participación en la pretemporada Se prepara Jesús Vázquez. sí. Y es un jugador que nos va a dar mucho, ¿eh? Nos va a dar mucho. Iván lo conoce mejor, pero es un jugador que creo que puede crecer muchísimo. De momento jugando con uno menos el Valencia. Buena la presión de nuestro equipo. Saque de banda para el conjunto valencianista. Ahí está Jason.
Combinando con Gonzalo Guedes, el 7 que devuelve para el futbolista gallego, recibiendo instrucciones de Bordalás, Jesús Vázquez, el lateral zurdo del conjunto valencianista, otro futbolista de nuestra academia, que ya debutó el pasado curso en partido oficial, en concreto en Copa del Rey. Recibe Serisev, quería combinar arriba con Alberto Marí, la buscaba el 35, pero la ventaja fue para la defensa griega. Dale, 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 3 contra 2, dale, dale. Presionando ahí la salida de balón de Chatzisayas. Trabaja Jason, trabaja Adri Gómez y forzamos un saque de banda para que se produzca la permuta en el Valencia, Iván. Ahí va Jesús, entra el futbolista del Valencia, Jesús Vázquez, que si estábamos hablando antes de Hugo Guillamón y de Thierry Correia, doy fe de que Jesús también ha ganado mucha masa muscular. En este verano también trabajando con el primer equipo, entra Jesús Vázquez por Vicente Izquierdo y vamos a ver cómo se recoloca el equipo porque va a estar Jesús en el perfil izquierdo de la defensa. Y vamos a ver, porque de momento, de forma circunstancial, José da pasa al centro del campo. Sí, se ocupa el puesto de izquierdo y Jesús, lateral izquierdo, ¿no? Adelanta José da Menargues, su ubicación en el terreno de juego para acompañar a Adri Gómez. Y Jesús Vázquez, que ocupa esa posición en el costado zurdo. Yo creo que los 5 o 6 años que llevo viendo a Joseda, no está mi base de datos que haya jugado de medio centro, así que puede ser una posición novedosa para él. Sí que ha jugado de central, de hecho la selección lo hace de central muchas veces, pero ahora actuando de medio centro junto a Adri Gómez. Juega el Valencia, Guedes precisamente con Adri Gómez, devuelve de primeras para la Ducati, apertura costado diestro, ahí aparece Jason que combina de nuevo con Guedes, con mucha movilidad, el envío para Jason, interior del área, lanzamiento, pierna izquierda y qué lástima porque golpeó en Adri Gómez, el disparo de Jason, el rechace que se lo queda, Serisev, imposible pasar por ahí porque hasta 4 futbolistas griegos estaban presentes en el interior del área. Ahora perdió el esférico el Valencia, bien trabajando en la recuperación Rubén Iranzo, envió el esférico por la lateral y quiere sacar rápido de banda la Trómitos, jugando en la parcela central el conjunto griego, apertura banda izquierda donde ahí viene a recibir Clonaridis, que ha entrado al terreno de juego en la segunda mitad y está muy participativo, ojo al centro, bien Mamardashvili, seguro después de ese centro rasito con pierna izquierda, donde buscaba con mucha intención Atanasio, alguno de sus compañeros es que llegaban desde segunda línea. Es que es difícil esa para el portero, porque cuando ves el extremo que entra, no sabes si la va a sacar hacia atrás o va a tirar al primer poste, ¿no? Sin duda que ellos tienen que guardar el primer palo, y siempre lo he contado. Un día Eloy Olaya se la jugó así a Bullo, ¿no? Amagó a centrar. ¡Ojo al lanzamiento! ¡Bien, Mamardashvili! La intervención del guardameta georgiano. ¿Cómo metió ahí ambas manos Iván para desviar el esférico a córner? La incorporación de Atanasiu, que buscó el lanzamiento. Iván. Recortar diferencias, sí. Y buena la intervención, ¿eh? Sí, no, muy buena parada, haciendo valer también sus centímetros, la estirada porque ese balón iba ajustado. Que a mí, viendo la estructura de su nombre y todo, me sale el Mama. El Mama ha estado espectacular, ¿eh? Mira qué pelota en largo. El balón en largo para la carrera de Gonzalo Guedes. Se va a meter en el interior del área. Ahí está el uno contra uno, Gonzalo Guedes. El pase atrás, llega Serisev, el lanzamiento. ¡Vamos! Lo sacaron bajo la línea de gol. La carrera de Gonzalo Guedes. Quiso ser generoso el futbolista portugués. Sí. Sirvió a uno de sus compañeros que llegaba desde segunda línea. Era Denis Serisev. Y con el guardameta ya batido, Iván, apareció uno de los centrales para evitar el tercero del Valencia. Bajo palos la ha sacado el futbolista de el Atrómitos. Buena jugada de Guedes, ganando la espalda a la defensa. Fue muy generoso, como decías, metió la pelota atrás. Serisev quiso marcar el tercero, la sacó bajo palos el Atrómitos. Lo vuelve a intentar el Valencia. ¿Quién metió ese pelotazo en largo que a mí me encanta? Porque vino un pelotazo largo de atrás, ¿no? Todo viene de un despeje desde atrás, sí, efectivamente. Sí, un despeje que al final se convierte en un pase, ¿no? Sí, un balón en largo a la carrera de Gonzalo Guedes. Ojo, bien tapado el tiro, qué bien. Muy bien, Adri Gómez. En tarea defensiva. Se prepara Fran Pérez. Se prepara el futbolista del Mestalla, que el otro día jugó la primera parte y gran parte de la segunda. Y preparado para ser otro de los cambios. ¡Ojo al lanzamiento! Desde la frontal del área y de nuevo ahí. El Mama. Mamardashvili, mano derecha.
Mamma mía. Salvando a su equipo, buena la aparición del guardameta georgiano. Lleva dos manotazos buenísimos. No, está Miguel Ángel Bosio muy periodístico. Ella tiene titular en el día en que Mamardashvili salve al equipo. Mamma mía, ¿no? Puede ser el titular periodístico. Puede ser un argumento. Pero esperemos que no sea así. Los que no tienen que salvar el equipo son los delanteros a base de goles. Y uno más que el rival. El lanzamiento de Juan Muñiz y el despeje del portero valencianista precisamente va a ser el jugador español el que ponga ese balón en movimiento. Correr de la izquierda, ojo al remate ahí. El Bien. Cabezazo desviado sobre la portería del Valencia Club de Fútbol. Se perdió por línea de fondo. Y ahí está la permuta, Iván, quien es el futbolista que se retira del césped. Pues es Jason, hombre por hombre, en el carril diestro del ataque valencianista se retira Jason Remeseiro, autor del segundo tanto del Valencia en este partido amistoso contra la Trómitos, senta el chaval de la cantera, Fran Pérez. Buenos minutos de Jason Bosio hoy, ¿eh? Sí, más sí. Allá del gol, como comentabas. Hizo un golazo, pegándole con rosca, con su pierna no hábil, y luego, bueno, tuvo un par de entradas que le fueron duras. Pero su participación y su apuesta ha sido buena dentro del campo. Ahora entra Fran Pérez. Fran, que el otro día no desaprovechó su oportunidad, pero Fran es capaz de demostrar más, sobre todo con su velocidad, en su desborde por banda, que esperemos lo aproveche, que es y más teniendo a Guedes al lado, ¿no? Que son dos Ducati, digamos. Juega el Atrómitos en defensa. Le dice a los suyos Bordalás, fuera, fuera. El balón en largo, demasiado para la carrera de Bedinelli, que le pedía el esférico a su compañero directamente a la posición de Mamardashvili. Jugando en defensa, Rubén Iranzo, costado izquierdo, según ataca el conjunto de José Bordalás. Ahí recibe Jesús Vázquez, uno de los ingresados en este segundo periodo al terreno de juego. Ahí presionaba Alberto Marí. Balón atrás para el guardameta en este segundo periodo. Kenan Piric, el jugador bosnio. El portero que ahora servía en largo. Y la ventaja una vez más para la retaguardia valencianista. Rápido, jugar rápido atrás. No dejar que se acomode el equipo rival. Iván, para aquel que no siga la academia. Hablábamos antes de Rubén Iranzo, de su dilatada trayectoria en el Valencia Club de Fútbol. ¿Qué perfil de futbolista encontramos en Rubo? Bueno, es un central muy seguro, con mucha velocidad para correr hacia atrás, con capacidad para anticipar también. Luego con balón, tiene una muy buena salida de balón, suele ser siempre el que comanda la salida de balón en su equipo. Es un futbolista con mucho liderazgo, porque siempre ha sido capitán en la Academia Valencianista, prácticamente desde que llegó y hasta ahora en el Valencia Mestalla, donde evidentemente hay jugadores con más experiencia. Pero hay una cosa que también se ha destacado siempre de Rubén Iranzo durante su estancia en la Academia, es su capacidad para marcar a balón parado, porque cada temporada marca mínimo 3-4 goles de cabeza o en acción a balón parado. Es también uno de los fuertes del futbolista de Picaña. Más que en tiro de cabeza, en juego aéreo. No, Iván. De cabeza, sí, de cabeza, en saques de esquina. Sí, en saques de esquina o en faltas laterales. Sí, no me refería a faltas directas. Sí. El esférico para Denis Eliseff, al cruce fue ahí. Que eso, Strongis. Bueno, eso muchas veces en cuando llevas el resultado, no lo llevas a favor. Se necesita, inclusive Paulista el año pasado nos marcó un par de goles de cabeza, ¿no? Salvando sí, un resultado. De hecho, Miguel, me acuerdo que en una retransmisión acuñamos sí. el Aerolíneas Iranzo. Ah, qué bueno. Sí. Sí. Es que es fundamental, primero, que se incorporen y que suban. Y la otra que es fundamental es que tiren un centro. Porque si suben los centrales, antes era clavado. Ojo, ahora la falta que recibe Jesús Vázquez. Se duele del tobillo antes, porque llegó tarde, ¿eh? En el jugador de la Trómitos. En mi tiempo, si subían los centrales, tenías que centrar. Porque los centrales era la pauta de que el balón iba aéreo. Es decir, no había opciones a jugarla en corto, a nada. Había que centrarle a ellos. Pues domina a la perfección el juego aéreo Rubén Iranzo. El Valencia atacando por banda izquierda. La tiene Gonzalo Guedes. Envío bueno. Para Denis Eliseff. Gana en línea de fondo el futbolista claro. Ruso. Balón atrás. Gonzalo, el lanzamiento. ¡Gol! ¡Gol! De Gonzalo Guedes, el tercero para el Valencia. Zapatazo al fondo de las mallas de la Ducati del Valencia Club de Fútbol. Qué buena la jugada, la aparición por banda izquierda. El envío para Denis Eliseff, que apuló hasta línea de fondo.
pase atrás, acompañaba a Gonzalo Guedes, de primeras conforme le vino, pierna izquierda, quitando las telarañas a la portería del Puchades, marca el Valencia, marca Gonzalo Guedes, Valencia 3, Atrómitos 0. Le ha pegado con la pierna menos buena, pero no se lo ha pensado dos veces, con bastante rabia. Gonzalo Guedes, con mucha potencia, superó esa pelota la línea de gol, se metió por la meta que defiende el cancerbero griego, 3-0, y la celebración también con rabia del futbolista luso, que decíamos antes, se incorporó ayer a la pretemporada valencianista, que cuenta con sus primeros minutos y ya primer tanto de la pretemporada. Esta yo creo que fue la devolución anterior, ¿no? Guedes se la sacó atrás a Chebyshev. Chebyshev se encontró con piernas por delante. Se cambiaron los papeles. Sí, ahora le ha jugado Chebyshev el balón atrás, como diciendo, ahora te toca a ti, a ver qué haces. Y nada, y Gonzalo le pegó un zapatazo que... incontrolable para el portero. Antes lo decíamos, segundo día de trabajo para Guedes, comentabas vos, yo, pues sí. Qué mejor que un entrenamiento que con un partido. Sí. No, además, pues ahora no sé si han dado cuenta, Iván y tú, ha salido Bordalás a decirle, tranquilo, que como diciendo, recién arrancas, ves con cuidado, ves despacio, y Gonzalo diciéndole, no, estoy bien. Sí. Estoy bien. No, porque al final llegan con ganas también los jugadores de demostrar también que eres... Después de no haber tenido minutos en la Eurocopa, ¿no? Pese a estar en la lista, seguro que también quiere reivindicarse. Claro. Pues sin buenos minutos duda. También de Gonzalo Guedes en estos 21 que llevamos ya. Más de segunda mitad. Es que fíjate que Gonzalo Guedes se pierde una participación en una Copa de Europa cuando lo tenía todo de cara, ¿no? Y es una pena porque son los internacionales que luego no van a representar a nosotros, como, no sé, a Maxi también le pasó, estuvo allí, inclusive falló un gol clamoroso que se le reclamó mucho. En Uruguay. El balón en largo, levanta el asistente, el banderín, por si acaso salió y corrigió bien Georgios Mamardashvili. Sí, estaba dando instrucciones también Bordalás, por ejemplo, sobre Mark Ferris, que era que se quedaba un poco descolgado y estaba a punto de romper el fuera de juego, se lo indicaba anteriormente el técnico del Valencia cuando se va a producir un cambio múltiple en el... ¡Cuádruple cambio! Sí, va a entrar... Vamos a ver qué jugadores entran. Sí, venga. Tenemos varios. 9, 23, 24, 6... Dale, Iván. Kotsopoulos con el 23. Kotsopoulos con el 23. Sávidas con el 9. A ver que no me tapen el 23, dorsal. 24. Entra también el dorsal... Número 24. Este no lo tenemos. Tenemos el 6, que es Natsos. Que no Nacho, Natsos, con T intercalada. Pero el 24 no lo tenemos, ¿no? Se parece, por cierto, a Carlos Badal, el ex canterano del Valencia, que venía jugando en Orihuela. No es él, pero tiene su similitud. Pues este lo querían esconder, porque en las alineaciones los griegos no han pasado la participación. Eso es estrategia del utiliero. Nosotros también lo hacíamos. A veces entraba un número que no sabía nadie quién era. Por cierto, Miguel, tienen el dorsal 15 que se llama Ronaldo, ¿eh? Qué gracia. ¿Vos sabés? Yo les conté a ustedes lo que me pasó en el Mundial. Cuéntanos. De México 86. Las camisetas las repartían seguidas una del otro, ¿no? Claro, yo tenía el 5 y al lado mío tenía el lateral izquierdo, que era el 6. Y cuando vamos contra Alemania y vamos ganando 1-0... el central nuestro nos dice, Bocio, ¿qué? Le digo, que tenés la camiseta cambiada con Batista, tú llevas el 6 y él lleva el 5. Total, que como íbamos ganando, digo, vamos a esperar que la pelota esté del otro lado, y cuando eso nos cambiamos la camiseta rápido y porque nos podían amonestar. Total, que se va la pelota para el otro lado, ahí estaba Rummenigge todo dirigiendo su partido, esto, nosotros ganándole a Alemania, encantados de la vida, y nos enfocaron cuando nos cambiamos las camisetas. Y luego decían, te juro, esto tal cual, que ya los uruguayos no sabían cómo inventar la pérdida de tiempo. Porque el árbitro tuvo que parar el partido y decir, ¿ustedes dos qué están haciendo? Digo, no, que no, entramos con la camiseta cambiada y no entendía un carajo. Nosotros no le hablamos en inglés y siguió el partido, no pasó nada. Pero nos dice, en los inventos de perder tiempo, los mejores, los uruguayos, ¡pam! Y ahí nos pusieron, ¿no? Luego nos empató Alemania. Ahí tengo que decir que estoy con ellos, ¿eh? Sí, pero bueno, ¿a quién se le hace creer? Yo te juro que lo hicimos inconscientemente. A mí me gusta mucho la cultura uruguaya futbolísticamente. Futbolísticamente, ¿eh? A mí también, soy fan. Yo soy del otro fútbol, ya lo sabes, Víctor. Ya. Iván, ¿qué sucede? ¿Qué hay ahora mismo? Cooling break. Tenemos ahora mismo sobre el estadio Antonio Puchades. Parón para la hidratación. Break te suena a roto de agua, roto... Sí, bueno, culo, sí, es la a culo roto te suena, porque vamos... Parón, un break, un parón, un break.
Una pausa. Correcto. Pues ahora mismo, bebiendo de nuevo agua, buchitos, ¿no? Dirían en Andalucía. Claro. Unos traguitos pequeñitos para no coger flato. Y, por cierto, antes de este parón para la hidratación estaba siendo atendido el futbolista del Atrómitos, Vasilantonopoulos, pero ya se recuperó sin problemas, dando instrucciones también Bordalás en este parón. Apuntando ahí a sus jugadores en esta victoria por 3-0, segundo amistoso de esta pretemporada para el Valencia de Bordalás, tras el triunfo por 3-2 frente al Villarreal. Ahí tenemos Ocho Torena hablando con mamá mía, que dice él, Iván. Hoy además dejando portería cero, 15 minutos por delante, lo que restará para que concluya este encuentro, más lo que decía añadir el colegiado Fuentes Molina. Y vos, yo te tengo que decir que con todas las anécdotas que nos cuentas, retransmisión tras retransmisión, ¿para cuándo el libro? Has vivido mucho, Miguel. Un día, es que son dentro y mucho, fuera del terreno mucho, de juego. Muchos, muchos años. Coño. Antes comentaba, por ejemplo, no sé qué de Miami decías tú, cuando nosotros jugamos un partido con la selección uruguaya en Miami, y por detrás de nosotros uno que te golpea y te dice, hola, ¿qué tal, chavales? Y no, ¿qué tal, Chorugua? Dijo, decía... Y me doy vuelta, sí, yo estaba ya pronto para la foto, y era Pelé, que era cuando fomentaba todo el fútbol en Estados Unidos, ¿no? Y estábamos jugando en Los Ángeles y él estaba, bueno, en Estados Unidos con la selección, lógicamente, de Estados Unidos. Y es que anécdotas esas, la verdad que tuve la suerte de vivir muchísimo, muchísimo. Y nosotros las disfrutamos aquí también en las retransmisiones de UCF Media. Hay anécdotas que cuento de picardía y otras anécdotas de todo tipo. De realidad, claro. Igual hay que hacer dos volúmenes para el libro. Que podemos recopilar, claro que se pueden recopilar. Un día a ver si se anima algún editor y contamos cosas, pero bueno. De las que se puede... ¡Ostras! Que... Ojo ahí, al envío atrás de Paulista para Mamardashvili. No pudo golpear bien. Sí. El guardameta georgiano, bueno, y será córner para el Atrómitos. Al menos el gesto técnico de Paulista fue bueno, porque la cesión no era entre los tres palos, sino que iba hacia afuera, iba como a un lado. Siempre se dice a los centrales. Claro. Y se marchó la pelota a córner. Quiso jugar de primera y le falló el tiro. Saque de esquina para el Atrómitos en este 77 de encuentro. VCF Media en directo con toda la pretemporada del Valencia Club de Fútbol. Sacamos ese balón de atrás, despeja Serisev sin complicaciones. Y todos para arriba, venga. Y adelantar líneas, que es lo que hace el conjunto de José Bordalás, el técnico alicantino, dando instrucciones desde la banda a sus futbolistas de forma constante, sin relajarse ni un instante. La falta que recibe ahí Gaby Paulista. Es mentira. El grito del hispano-brasileño. Claro, es mentira. He pensado lo mismo, Miguel. Porque cuando... Es que en eso tiene que aprender Paulista. Si él le hacen una falta de esas, y lo primero que hace es mirar al árbitro a ver qué ha pitado, es a ver si el árbitro ha entrado o no en la trampa, es decir, ahí mete la pata. Él tiene que dolerse, pero mirar al árbitro. Uy, desde qué bueno abajo. El envío de Gonzalo Guedes para Fran Pérez, que se mete en el interior del área, pierna derecha, el lanzamiento, la cruzó demasiado Fran Pérez, que pudo hacer el cuarto para el Valencia. Qué buena la jugada, qué bueno el envío de Gonzalo Guedes. La carrera del jugador de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Qué lástima, Iván, porque se marchó fregando el palo derecho de la portería del Atrómitos. Quiso ajustarla mucho y se marchó a la derecha de ese palo diestro de la portería que defiende el cancerbero griego. La oportunidad era muy buena, la prolongación de Guedes para Fran Pérez. Recorrió muchos metros, quizás tuvo demasiado tiempo para pensar. Sí. Acabó lanzando la pelota fuera. Sí, tenía la solución con la izquierda. En plan de rosca, sí, pero tenía otra solución mejor, que fue la que hizo Guedes y Chevichev. Es decir, jugarla hacia atrás. Chevichev entraba solo, ¿no? Me quedo con eso de la jugada, el acompañamiento también de otros futbolistas. Ojo, ese balón en largo buscando la velocidad ahora y la aparición desde segunda línea de Adri Gómez, forzando el saque de banda para el Valencia. Mar Ferris, que sirve rápido para Fran Pérez. 29 a la espalda, el autor de la última ocasión del conjunto valencianista, que a punto estuvo de lograr el cuarto. En lo que de momento es la victoria por 3-0, 10 y llegamos al 90. Juega Gaby Paulista en defensa. Atrás. La presión no ahora del Atrómitos. Atrás. El capitán del Valencia, que decide abrir a banda izquierda, donde ahí aparece Jesús Vázquez. Jesús, que se viene hacia la parcela central. Retrasa y juega con Mamardashvili. Este con Gaby Paulista. Ocio, nos mandan saludos para ti desde Burgos, Asier. Ah, hombre, Asier, sí, es un habitual. Es un destacado con los nuestros. Asier no se pierde ni una. Saludos. Otro desde Burgos. Para él. Veo muy bien al equipo y me gusta mucho cómo se está estructurando. Sí.
Ahí aparece Marc Ferri, se mete en el interior del área, es buena, el pase atrás, ahí se le queda para Fran Pérez. Y cometió falta Marc Ferri porque se llevó por delante al guardameta del Atrómitos, Iván. Y con riesgo de hacerle daño, ¿eh? Sí, de hecho parece que se prepararon las asistencias para entrar a atender al portero. Marc Ferri haciendo valer su potencia y su velocidad por el carril diestro. Llegó a pisar área, se le escapó un poquito el balón. Eso, correcto, se le fue un pelín largo. Sí. Un pelín y tuvo largo. Que lanzarse al suelo a la desesperada, sí, para intentar ganarla. Él estuvo bien, como hace Manu Vallejo. No dejó el balón por perdido, pero sí que le podía haber dicho daño al portero. La pretemporada íntegra del Valencia que vives en VCF Media. Que te vas de vacaciones, qué sé yo, a tu destino habitual, incluso fuera de España. ¿Y qué hace? Pues a través del app de la web. Ah, claro. Y puedes ver los partidos del Valencia. Estamos de pretemporada, sí, también nuestros aficionados, pero tienen la opción de seguirnos. Ahí con un cocotero de esos que te prestan, ¿no? Yo nunca lo he tomado. En una tumbona, en una tarde como esta, donde ya ha bajado la temperatura, sí. Es lógico y normal. Servidor que estaba aquí desde las 4:30 de la tarde, como ha ido ganando en grados, afortunadamente. Y también lo agradecen los futbolistas del Valencia, completando un nuevo partido de pretemporada, el segundo, el sábado, próxima cita, mismo escenario, misma hora, distinto rival, el Cartagena. Yo he venido, hablando de anécdotas, yo he venido a muchísimos partidos de estos de pretemporada. Nosotros cuando parábamos con Peñarol en el campeonato uruguayo, era para venir a hacer caja a Europa. Es verdad. Y jugábamos un día, yo he estado jugando un día contra el Betis en el Villamarín, volar por la noche a Milán y al día siguiente estar jugando contra el Inter o contra el Milán. De hecho, bueno, tengo la camiseta del delantero de la que era de la selección italiana, ¿cómo se llamaba? Que jugaba en el Milán, ¿era? No, en el Inter. Bueno, de esas camisetas que incluso luego cambiabas, ¿no? En partidos amistosos, pero sí. Jugábamos por la mañana un partido, por la mañana no, pero al mediodía un partido o a la tarde y a la noche al otro lado en otro sitio y contra equipazos, ¿no? Es algo que también la pandemia, por desgracia, pues... No, claro, de eso no se contaba. Impide que muchos equipos salgan fuera u opten por quedarse en casa, como en este caso, pues el Valencia... Cerquita estuvo en Oliva, sí. Se marchará el próximo lunes a Murcia, esta semana de trabajo aquí en la Ciudad Deportiva Paterna, pero sí, es verdad que ahí están esos amistosos de pretemporada, esos viajes, los stages lejos de casa para estar plenamente centrados en la preparación. Y vos fíjate que lo que sabes para qué eran esas giras por fuera, sí, para hacer caja, incluso el dinero... Cuando se cobraba, lo cobrábamos nosotros mismos los jugadores para pagar sueldos que nos debían. Pagas ante el que nos debían, eso lo negociábamos antes de salir. Vale, vamos de gira, ¿cuánto vamos a cobrar esto? Y con eso se paga 2 meses atrasado que llevamos. Y así vivíamos. El fútbol de antaño y las anécdotas que nos cuenta aquí, experiencias vividas por Miguel Ángel Bosio, embajador, analista y comentarista. A día de hoy, después de haber vestido nuestra camiseta... Nuevos cambios y en también, el Atrómitos, ¿no? Correcto, eso os iba a decir, a ver si los conocíais. Con el dorsal 17 ha entrado Trimatis y con el 19 Kibrakidis. Kibrakidis, 17, Trimatis. Y ellos, ¿sabes una cosa que es interesante para ver en ellos también? Que eso, Iván, lo podías recopilar. ¿Quiénes son los chicos jóvenes que están haciendo la pretemporada? Que era una de mis labores como ojeador. ¿Qué de estos chicos hay aquí jóvenes que están haciendo la pretemporada con el primer equipo? Que el entrenador rival los ha subido para traerlos, para que ganen experiencia, ¿no? Que esos son jugadores para ver, que normalmente no le haces mucho caso, y de repente si saqué, le ojo, cuidado, que con este tiene 18 años, y lo estás viendo ahora jugar, y no le prestamos atención, porque lógicamente no tenemos las edades, eso, ¿no? Eso pasó, pero apuntan eso maneras. Pasó, hablando de anécdotas, con Cristiano Ronaldo. En un partido con el Sporting de Lisboa, cuando estaba saliendo Cristiano Ronaldo, sí. el encuentro se hizo a través de la televisión en un canal español, sí. Y el narrador de aquel entonces no supo muy bien quién era el claro. Que estaba saliendo, claro, claro. Y luego pues ya hemos visto hasta dónde ha llegado el futbolista portugués. Aquí lo tenía controlado Claramunt vino con un informe de él impresionante y lo vio en un partido, no sé si en un partido de estos o en un partido de verano de pretemporada. Yo sé que Claramunt vino aquí con el informe de él. Pues las historias del trabajo y de la labor de la Secretaría Técnica y del Scouting del Valencia Club de Fútbol a lo largo de los años, que bien conoce Miguel Ángel Bosio, por supuesto. Sí.
85 de partido, dale, balón en largo por la derecha para Fran Pérez. Dale, que vos podés. La carrera del extremo diestro que apareció en esta segunda mitad, que ha tenido una buena oportunidad de hacer el cuarto para nuestro equipo. Esférico para Adri Gómez, para uno de los capitanes el pasado curso del toca, filial valencianista. Toca, ahí la tiene Cheri retrasando el esférico para Iranzo. Iranzo a la izquierda, jugando con Jesús Vázquez, que retrasa para el central de la Academia Valencianista. Este se apoya en el capi, en Gaby Paulista. Volando también hoy, volando hacia la temporada que empieza el próximo día 13. Nos quedan 5 amistosos por delante. Fran Pérez, objeto de falta. Buena posición. Juega rápido, Cheri. En la frontal del área. Siempre que encara se va, ¿eh? Siempre que encara se va. Se atreve, ¿eh? Y busca el uno contra uno. Sí. Sí, tiene esa es cierto, su fuerza. Es cierto que después ahí, por ejemplo, en la frontal del área, la toma de decisión última, tenía algún compañero, ¿no?, para poder dársela. Pero claro, cada vez que encara Fran Pérez, se consigue marchar. Sí. Y va Gonzalo Guedes. La Ducati que quiere más. Es un poquito lo que le pasa a Guedes muchas veces, ¿no? Que tienen que hablarle cuando va a chocar contra el muro. Antes de chocar, o toca, y juega con un compañero. Este va a tirar directo a puerta. Por supuesto, posición buena para un especialista como Gonzalo. Pierna derecha, 3 pasitos de distancia, los que toma el 7 del Valencia Club de Fútbol. El pitido del árbitro, el lanzamiento de Guedes, cerquita del travesaño de la portería. Sí, buen defendida tiro por Piric. Qué bien le pega. Buscaba el cuarto, más cambios Iván en el Atrómitos. Ahí está, el dorsal 28 entra Tomasevic y también con el dorsal 16 y con Omidis. De momento no estamos viendo a Ronaldo sobre el campo. Habrá que esperar a futuros Valencia Atrómitos. No, pero justamente esa es una de las cosas. Es decir, yo he visto torneos que donde sabía que era Neymar la figura y a ese jugador no lo iba a ver. Porque yo sabía que... Te fijabas en otro porque... Claro, ya porque nosotros... No, pero que además es que nosotros no podíamos llegar nunca a eso. Porque a esos jugadores ya se pide un montón de dinero. Yo tenía que buscar los que realmente nos podíamos anticipar en un pago, ¿no? Si Fabio Aurelio, por ejemplo, fue uno de ellos. Cuando yo vi a Fabio Aurelio en el Sudamericano Sub-20... era un jugador que prometía, pero nadie se fijaba en él. De esa selección se fijaban en otros brasileños y yo me vine con el nombre de Fabio Aurelio. Autor del segundo de los tantos en la Rosaleda. Un torneo en el partido importante que le dio la Liga al Valencia. Hombre, en Cotiz que viene ahora, hay que Iván con ese jugador firmado, ¿no? Claro, ahí está el tema. Yo cuando lo vi, pasé un informe lógicamente positivo de él. Le dije a Subirat, este es el próximo... Por la forma que sacaba las faltas, ¿no? Era el próximo, ¿cómo se llama el lateral izquierdo de Roberto Carlos? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Digo, este le pega con un hierro al balón, digo, y busca esa curvatura de... Total, que me dijo, sí. Y además, luego, bueno, traje otro informe de que era de... él, que jugaba para el San Pablo, el estadio del San Pablo tenía aluminosis. Y estaban mal, no tenían que recuperar, no podían recuperar. Y digo, a estos ahora le das dinero y te lo cogen enseguida. Luego tuvo mala suerte con las lesiones, Fabio. Sí. Pero como decía antes, fíjate, ¿en qué partido fue a aparecer, por ejemplo, en ese encuentro disputado en la Rosaleda que le dio el título liguero al Valencia? El debut de Fabio Aurelio fue contra el Real Madrid y tenía que marcar a Figo. Ah, pues. Y lo agarró Llorente, dice, tú, si no juegas bien el fin de semana, este se va a la calle. Suerte que Figo, bueno, a los 10 minutos pidió cambio de banda. Se cambió a la otra banda y no participó para nada prácticamente, ¿no? Fabio, que además se deja ver por Valencia en numerosas ocasiones y tenemos la oportunidad de charlar con el que fuera lateral zurdo del Valencia Club de Fútbol. Caminamos hacia el 90, de hecho alcanzamos ahora mismo el 89-1 y estaremos pendientes del tiempo de añadido en este Valencia 3 Atrómitos 0. Buenas sensaciones las que deja el conjunto de José Bordalás en el segundo partido de la pretemporada. Sí. El primero de los partidos que se disputa aquí en el Antonio Puchó desde la Ciudad Deportiva de Paterna. No será el último. La próxima cita, ya sabéis, el sábado ante el Cartagena. Equipo español. Y de momento portería cero, ¿eh? Importante, sí, eso. Y tiros inclusive, ¿no? Sí. Apenas... Bueno, es verdad que tuvo dos intervenciones buenísimas este Mama. Con lanzamientos lejanos. Sí, con lanzamientos lejanos. Pero es verdad que también el equipo no presionó tan arriba en esta segunda parte como lo hizo en la primera. Y otra cosa también, que el equipo rival, es decir, vino con la lesión aprendida desde el túnel. Les pegó un tirón de oreja a su entrenador porque iba muy
como se dice a veces, de madrazas, ¿no? Y dijo, aquí no, no, señores, nosotros también somos un equipo de fútbol, no nos pueden estar pintando la cara como nos lo pintaron la primera parte. Y el Valencia pudo conseguir un tercer tanto, que de momento es el definitivo. Sí, nos faltó el de Cherry. Y el de... Fran Pérez. Y el de Fran. Yo creo que se van a añadir tres, Tengo la sensación. A ver qué nos dice Rangel. Ahí está el delegado del Valencia Club de Fútbol, preparado para mostrar el cartelón. Cuando hay falta a favor de la Trómitos, Iván, confirmamos. 3 minutos. Pues 180 segundos más. Ya unos cuantos menos porque alcanzamos el 90. De hecho... ¿A quién llama Iván, el entrenador? Adri estaba gritando. Apenas quedan 2:15 para llegar al final de este amistoso. El centro al interior del área, bien, el despeje de Menargues. Bien. Despejo el balón largo y salgo. ¿Quién va? Guedes. Mira, salen todos, Sí, salen sí. todos. Guedes mira cómo, además muy rápido. Iván Bordalás desde la banda incluso trotaba para acompañar en la salida a sus futbolistas. Es que te sale de adentro. Por ímpetu no va a ser, ¿eh? Además, sí. ya os he dicho que donde realmente él hace hincapié es en el momento en el que el Valencia pierde la pelota, para que se active rápido y para que el cambio de chip sea muy, muy, muy frenético. A partir de ahí ya deja que el equipo juegue con balón. Si tienes tú el balón, es más difícil que el rival te haga daño. Eso es así, pura lógica. Juega la Trómitos, banda izquierda, últimos compases de partido. Ahí está ese esférico en el interior del área. Bien, la aparición de Adri Gómez para taponar el balón. Reclama la falta Joseda. La pugna de Fran Pérez por hacerse con ese esférico. Ahí está el extremo de la Academia del Valencia Club de Fútbol, que recibe la falta. Bien, a nivel defensivo el conjunto valencianista muy seguro. Y muy por buena cierto, la participación, Iván, de los jugadores de la Academia, decías. Te lo iba a decir, debuta José Damián Argues con el Valencia y lo hace tanto de lateral izquierdo como de medio centro, que son dos posiciones atípicas para él, pero ha cumplido y con creces en ambas demarcaciones en estos 90 minutos, que además va a jugar el partido entero. Pues ahí está la aparición de José Damián Argues en el día de hoy, completando la totalidad de los minutos. Es el único de los futbolistas de campo que ha aguantado todo el partido. Juega la Trómitos, el balón pegadito a banda izquierda, últimas apariciones del conjunto griego en este encuentro, tratando de hacer el gol del honor, pero de momento cierra bien el Valencia, esférico atrás, se nota el cansancio también, por ejemplo, de Gonzalo Guedes, el trabajo y el esfuerzo realizado por Alberto Marí en esta segunda mitad, bien estructurado el Valencia, con las dos líneas de cuatro, juntito el equipo de José Bordalás, que ya contempla sentado estos compases finales de partido. Recupera el Valencia, la apertura para Denis Eliseff. A ver que esta puede ser la última. El centro raso del ruso, aparece Fran Pérez. Ahí se adelantó la defensa de la Trómitos y el esférico que llegó directamente a las manos de su guardameta. Y el colegiado Fuentes Molina dice que llegamos al 93, que llegamos al final del choque. Acabó el segundo amistoso de la pretemporada del Valencia Club de Fútbol con victoria y portería cero. Marcó Vallejo, marcó Jason, marcó Gonzalo Guedes. Valencia 3, Trómitos 0. Retirada, terreno de juego Iván Herráez. Se acabó este partido, victoria de Valencia por 3-0, con portería cero, además con los goles que hemos contado de Manu Vallejo, de Jason y también de Gonzalo Guedes, unas horas después, casi 24 horas después de incorporarse a la pretemporada. Contento el equipo con las sensaciones, con la imagen y sobre todo con el mantener esa filosofía que pudimos ver el otro día contra el Villarreal y que poco a poco se va esculpiendo del Valencia de Bordalás, un Valencia intenso, un Valencia sólido, con gran presión tras pérdida y muy rápido a la hora de desplegarse. Lo hemos visto también en el día de hoy, primera de las dos pruebas de esta semana, veremos a ver si se mantiene también el próximo sábado.